Soy Rafael Monserrate. Bienvenidos al Claustro de las Aguas, sede de Artesanías de Colombia, la Casa de los Artesanos. A la orilla del río San Francisco, hace 420 años, empezó este proyecto arquitectónico. Consagrada a la Virgen del Rosario, se erigió la Ermita de las Aguas al pie de las últimas colinas de Guadalupe, en lo que fue el extremo oriental de Santa Fe de Bogotá, la capital de Colombia. Estos muros acogieron diferentes congregaciones religiosas. Fue hogar de capitalinos y desamparados y hospital militar. Aquí permanece la historia colonial, republicana y contemporánea de Colombia reflejada en su arquitectura. El
Claustro de las Aguas relata nuestro patrimonio cultural. En este difícil año de 2020, hombres y mujeres artesanos en los 32 departamentos del país han trabajado sin descanso. Les hemos dicho, artesano, estamos contigo, a través del botón solidario que permite realizar aportes para miles de las familias en el país. Con solo un clic podemos contribuir a su calidad de vida. En este difícil año de 2020, hombres y mujeres artesanos de los 32 departamentos del país han trabajado sin descanso. Les hemos dicho, artesano, estamos contigo. A través del botón solidario pueden realizar sus aportes a miles de familias en todo el país. Un solo clic puede cambiar las condiciones de vida. Soy Rosana Ocaña, soy ceramista de la ciudad de Pasto. Quiero enviar un fraternal saludo. Quiero invitarlos para que sigan cuidándose y trabajando sus artesanías desde sus hogares, para que aprovechemos esta situación de la pandemia y sigamos creando y desarrollando todos nuestros productos con mucho amor y dedicación. Voces, historias que nos conectan con las regiones. Es un escenario que nos reúne a todos. Los invitamos a conocer, en esta transmisión especial de Artesanías de Colombia, la primera feria virtual de Expo Artesano. Hoy es momento de visitar www.expoartesano.com.co, recorrer la feria virtual y comprar piezas artesanales elaboradas con mucha pasión y conocimiento. Mi nombre es María Aide Grueso, de la Comunidad de Penada de Bogotá. Tenía 9 años, aprendí al lado de mi mamá me enseñaba productos, paja tetera y chocolatillos, y hacemos diferentes productos, terlenca, cuatro tetas, sobre de manos. Las fibras se sacamos de se llama palma, paja tetera. Primero sacar las tiras y después uno ya va a hacer las bases. La base va poniendo las tiritas encima o así va poniendo. Buen giro para hacer las punticas de la base y para hacer después ya cuando ya gira, después ya termina y ya puede hacer los dibujos. La base así pequeñita, por ahí 15 minutos o 20, así, depende de la base. Bueno, invito otra vez a conocer nuestros productos de la Comunidad de Penada de Bogotá, y hacemos canastos, cuatro tetas, sobres de mano, terlenca, petacas y muchos más. Formo parte del equipo de profesionales y especialistas de Artesanías de Colombia que hacemos posible Voces, este programa audiovisual. La apuesta al conocimiento compartido y está hecho para todos ustedes. Disfrútenlo. Buenas tardes. Mi nombre es Leila Marcela Molina. Y hoy los acompaño en el segmento del taller artesano al mercado digital de los laboratorios de innovación y diseño de Artesanías de Colombia. El día de hoy vamos a hacer especial énfasis en lo que ha sido la atención virtual para los artesanos. Atención virtual en el componente de diseño, haciendo un especial énfasis en la comunidad de la chamba, y escuchando en voz de los artesanos y de los diseñadores cómo ha sido este proceso. Doy paso a nuestra primera invitada, la diseñadora industrial Natalia Quiñones, quien hace parte del equipo líder de diseño de Artesanías de Colombia y ha estado al frente de esta estrategia de atención y asesoría en diseño. Natalia, buenas tardes. Hola Leila, buenas tardes para usted y para todos los que nos están viendo. Mil gracias por la invitación a este espacio de voces. Natalia, cuéntenos cómo ha sido este proceso de atención virtual en diseño en medio de una pandemia.
Bueno, Leila, para iniciar es muy importante contarle a la gente pues que los laboratorios de innovación y diseño cuentan con una metodología bastante robusta y consolidada de no solamente de codiseño, sino de atención al artesano. Y pues esto funciona muy bien en la presencialidad. Entonces, una vez nos llega la pandemia, empezamos a pensar cómo vamos a hacer para llegar al artesano, ¿no? No solamente para el desarrollo de un taller, no solamente para la asesoría, sino cómo vamos a ayudarlo, porque finalmente todos los que trabajamos en Artesanías de Colombia, de alguna manera empezamos a generar un vínculo completamente cercano con el artesano y nos ponemos en sus zapatos y empezamos a pensar cómo podemos hacer para ayudarlos, ¿no? Entonces de allí se despliegan como una cantidad de mesas de trabajo con todos los líderes de diseño, somos 7 líderes encabezados por Leila, pues empiezan toda una serie de mesas de trabajo pensando, bueno, botando ideas, qué vamos a hacer, cómo vamos a ayudar al artesano, y surgen una estrategia que se basa en 3 puntos. Una era visibilizar el sector artesanal, esto constaba de generar piezas audiovisuales con los artesanos que pudieran ser divulgadas en las redes sociales de Artesanías de Colombia, donde el artesano diera una voz de aliento al resto de artesanos del país, donde se unían un poco al tema de la estrategia Artesano Estamos Contigo, donde también de alguna manera pues pedían el apoyo del consumidor de artesanía, ¿no? De compra colombiano, hace una compra solidaria. Entonces esto pues inicialmente pues, funcionó súper bien, ya luego pasamos a todo un tema de desarrollo de cápsulas, para ser publicadas en las redes sociales también de la entidad, donde generábamos como todo un tema de historias de vida. Entonces aquí el trabajo era como mostrar el producto del artesano, un poco del desarrollo, del proceso productivo de ese producto, y sobre todo mostrar la cara del artesano, ¿sí? Entonces digamos que eso iba acompañado de un pequeño texto que mostraba un poco la historia del artesano, y igual, de alguna manera decía, si quieres apoyar y si quieres comprar este producto, comunícate directamente con el artesano. Entonces tenía tanto el nombre del artesano como su teléfono, y pues la idea era cómo generar también ese canal directo con el cliente. Adicional a eso, hicimos todo un tema de desarrollo de catálogos, tomamos todo el material de fotografías de la entidad y empezamos a desarrollar catálogos para entregárselos al artesano, que él pudiera trabajar con eso, presentándoselo a sus clientes, y adicional a eso, que el equipo comercial de los laboratorios también tuviera como ese material para poder ayudar como con el tema comercial. Y por último, dentro de este punto, lo que hicimos fue un levantamiento de un inventario nacional. Lo que hicimos fue llamar a los artesanos, decirles qué tienen en stock, cómo podemos, digamos, como empezar a generar dinámicas comerciales a partir de lo que tienen. Una vez pues sucede todo esto, ya pasamos al segundo punto, que es el acompañamiento de asesoría virtual. Aquí hay todo un tema de material gráfico de convocatoria, invitando al artesano a participar de los talleres, una agenda semanal donde se le contaba al artesano qué va a pasar esa semana en su departamento. Se hizo todo el tema de contenidos de talleres y videoconferencias, el desarrollo de material pedagógico, cartillas, cápsulas de diseño, asesorías puntuales y seguimiento de producción. Esto más adelante voy a profundizar un poquito en el tema. Y finalmente, el tema de la reactivación de la economía artesanal, que eso era muy importante, y lo hicimos en conjunto con el equipo comercial, que era, uno, el desarrollo pues, por parte de nosotros de la colección nacional, y dos, empezar a gestionar y a generar alianzas con entidades regionales para pues, poder ayudar al artesano a través de diferentes eventos virtuales. Aquí empieza un poco como todo el tema de entrar en ese mercado digital, que no fue fácil, pero pues digamos que lo hemos venido trabajando y se ha ido logrando. En especial quería puntualizar un poquito en el tema del acompañamiento y la asesoría virtual. Una vez empezamos como con todo esto, pues inicialmente teníamos que hablar con cada artesano y decirle, bueno, ¿cuál es la manera en la que yo llego al artesano, ¿no? Entonces, por teléfono, por WhatsApp, ¿cuáles son sus medios y cuáles son sus posibilidades de conectividad? Entonces, digamos que a nivel nacional se
presentaron diferentes plataformas y en cada región pues funcionó de una manera diferente. En algunas regiones, específicamente, por ejemplo, en La Guajira, se manejaron únicamente cápsulas de diseño, que era material muy corto que se enviaba a través de WhatsApp y el artesano podía revisar la teoría, que estaba soportada por muchas imágenes, y un ejercicio práctico que el artesano pues debía desarrollar. Entonces, bueno, digamos que a nivel general fue un desarrollo de material impresionante. Fueron 2 meses de trabajo muy duro. El equipo de diseñadores local, los laboratorios de innovación y diseño cuentan no solamente con el equipo líder de diseño, sino cada uno de los departamentos tiene un diseñador local, y es pues quien aterriza también como toda esa información y se acompaña continuamente al artesano, ¿no? Entonces, aquí cuando nos dimos cuenta que de pronto nuestra metodología se empezó a quedar corta porque el artesano quería más y más y más y más, entonces nos tocó ampliar y generar como una carta mucho más amplia de talleres, de contenidos mucho más puntuales en temas de composición, relato de producto artesanal, taller de fotografía, cómo se desarrolla un catálogo, pues cómo se diversifica pensando en un mercado de producto tipo souvenir. Y bueno, digamos como que esto muy resumido, pero pues un trabajo de 2 meses súper duros donde generamos todos los contenidos para poder abarcar como todo esto que estaba pasando. Y lo importante de esto al final es que los resultados que hemos obtenido hasta hoy han sido supremamente positivos, como recibir la retroalimentación del artesano, ver que están contentos, ver que quieren más, que les interesa mucho todo el tema de innovación, que están aprendiendo contenidos nuevos, es súper bueno. Entonces ya estamos como en todo un tema de ver unos resultados generales donde hay a nivel nacional en los laboratorios 3.700 beneficiarios, 600 talleres y cápsulas aplicadas en las comunidades, y a hoy tenemos 6.831 asesorías puntuales. Entonces digamos como que el impacto se ha visto pues de manera muy positiva. Natalia, nos hace una amplia descripción de lo que ha sido este proceso. De hecho, estamos viendo en pantalla algunos de esos ejercicios que se han trabajado con los artesanos. Cuéntenos cómo ha sido para los artesanos adaptarse a esta nueva lógica en la que ya no hay presencialidad, dejamos unos ejercicios que ellos deben elaborar y nosotros retroalimentamos estos ejercicios. Estamos viendo en pantalla algunos de ejemplos de esto. Cuéntenos, ¿cómo ha sido para los artesanos esta nueva realidad? Bueno, digamos que ha sido un reto bastante grande, no solo para el artesano, sino también para los equipos de la entidad, ya que, pues, así como lo decía Daniel Serrano ayer, la mayoría de la población artesana está entre los adultos y los adultos mayores. Entonces, todo el tema de la tecnología, de la interfaz, o sea, digamos que todo esto complica un poco la conectividad del artesano, saber cómo funcionan las herramientas, cómo pueden descargar el ejercicio, cómo escanear, cómo enviar, o sea, digamos que todo esto se dificulta. Y lo que hicimos nosotros también fue apoyarnos mucho en las personas jóvenes de las casas en las que viven los artesanos, del cuñado, el hijo, el sobrino, pues digamos como viendo todas las posibilidades, ¿no? Y ellos eran quienes nos ayudaban de alguna manera también a tomar el video, a tomar la foto, a abrir el archivo, a escanear, a enviar el resultado del artesano al diseñador, a conectarse a la videoconferencia, a activar el micrófono. Bueno, digamos que esto es como infinito, ¿no? Entonces, digamos que ese fue uno de los retos, y el otro reto grande con el artesano fue explicarle cómo entrar al mercado digital, digamos, haciendo una reproducción de un producto, ¿no? Así como se llama la franja de etnias, no hay otra igual, digamos que esto aplica para toda la artesanía a nivel nacional, y hay muchas variables que hay que tener en cuenta, ¿sí? Entonces, hacerle ver al artesano que ese producto que estamos desarrollando debe ser lo más parecido posible. Si pedimos 15 unidades, esas 15 unidades deben parecerse lo más posible, pues es bastante difícil. Entonces aquí empezamos a encontrar todo un tema de que no todos, pues digamos como tejen con la misma tensión, no todos hilan con la misma tensión, no todos repiten las puntadas
con las mismas distancias. Entonces, siempre todas las artesanías van a ser diferentes. Siempre van a ser diferentes, independiente de que el dibujo esté, digamos, como en una retícula y digamos que esté como con la matemática exacta, siempre va a existir algo de diferencia. ¿Por qué? Porque pues básicamente no es una sola persona la que hace toda una producción, sino usualmente lo reparten dentro de la comunidad. Entonces, pues no todos tejemos igual, entonces no todos los productos van a quedar igual. Entonces, ese fue el reto para el artesano, y para nosotros como diseñadores, pues viene todo el tema de entender qué es lo que está pasando detrás de esa producción, de ese desarrollo de esa muestra. Que una artesana me mande una foto y me diga, ese es color berenjena, y yo digo, yo lo veo rojo. ¿Sí? Entonces, empieza uno como con todo este ejercicio de decir, bueno, ¿cuál puede ser la mejor manera para que nos entendamos, para que manejemos el mismo lenguaje, para que haya la misma información? Entonces es mandarle un referente, una fotografía de pronto de una fruta, de una verdura, de un animal. Es este color, y ellos dicen sí, y pues de alguna manera está también en que los diseñadores debemos confiar en eso, ¿no? El color ha sido lo más difícil porque en la fotografía siempre cambia. Influye el dispositivo, influye la luz. Entonces sí es como un reto, y es difícil como... asumirlo y adaptarse a él, porque no estamos completamente seguros de lo que está pasando, ¿no? Entonces, bueno, ese ha sido como el reto grande para adaptarse como al tema de la virtualidad. Natalia, usted nos muestra además imágenes que resultan de verdad encantadoras. Ver estos ejercicios que envían los artesanos, veo que debe ser muy, muy estimulante para los equipos de diseño trabajando en esta nueva realidad. Como esta franja se llama del taller del artesano, que ya hemos visto un poco lo que pasa en el taller del artesano, al mercado digital, ¿usted nos podría contar brevemente qué estrategias han desarrollado los equipos de diseño para llevar esta producción a justamente esos mercados digitales? Claro, Leila, pues digamos que en principio pues las estrategias fueron planteadas en conjunto con el equipo comercial. Digamos que nosotros de diseñadores empezamos a hacer como todo un trabajo en el tema del desarrollo del producto, del desarrollo del catálogo, la toma de fotografías, digamos que todo lo que podemos apoyar desde el componente de diseño. Y el equipo comercial, pues a su vez, empezó a generar como todo ese tema de gestionar alianzas, de buscar a los entes territoriales, alcaldías, gobernaciones, cámaras de comercio, mirar como qué opciones habían para poder ayudar al artesano a entrar en un mercado digital que no conocía. Muy pocos artesanos vendían a través de Instagram, a través de Facebook, a través de sus mismos WhatsApp. Entonces, vamos como de lo más pequeño a lo más grande, y de lo más pequeño pues empezamos como el tema del equipo comercial comenzó a desarrollar todo el tema de los Instagram, con los artesanos, explicarle cómo poner el logo, qué tipo de publicaciones debían hacer, cómo debían, o sea, poner la fotografía, qué tipo de mensajes debían poner dentro de esa fotografía. Y bueno, digamos como que esto ha sido un trabajo bastante largo, y a la vez de pronto en algunos departamentos se ha hecho un piloto como de enseñarles a usar WhatsApp Business, donde pues tú puedes entrar al mismo WhatsApp, pero ahí puedes incluir tu catálogo. Entonces, ¿cómo puedes ahí incluir de pronto como no solamente el catálogo que nosotros les desarrollamos, sino sus catálogos, y que el cliente pues directamente vaya a revisar esos catálogos, ¿no? Entonces, estas fueron como las estrategias pequeñas. Ya estrategias un poquito más grandes, comienza todo el tema de Mompousa Tu Casa. Mompousa Tu Casa fue una iniciativa que se dio por Icultur en el departamento de Bolívar. Ellos fueron los que iniciaron con toda esta estrategia, y básicamente... lo que hicimos fue, de Mompousa Tu Casa básicamente era ayudar a unos artesanos joyeros de Mompox a comercializar sus productos a través de su página web, montando unos catálogos donde estaba el producto, los datos del artesano, y podían contactarlo directamente para comprar su producto. Una vez Artesanías de Colombia pues conoce esta estrategia, se gestiona desde el Laboratorio Bolívar la posibilidad de poder ampliar esto a todo el departamento, pues haciendo una alianza con Artesanías de Colombia. Entonces, digamos que aquí se amplía esta estrategia y se llama De Bolívar a Tu Casa, entran comunidades de laboratorios, entran comunidades de joyería, entran comunidades de APB, atendidas en el departamento de Bolívar, se desarrollan los catálogos, se suben a la plataforma, y el cliente igual, va, revisa los productos, lo que le gusta,
contacta directamente al artesano y hace su pedido. Entonces, digamos que esto es un muy buen resultado y digamos que de ello lo que surge es como esa intención de poder llevar esta estrategia a todo el resto del país. Entonces, igual se habló con Icultura, ellos pues estuvieron muy receptivos, aceptaron la idea y de allí surgió la estrategia nacional acompañada de Artesano Estamos Contigo, que se llamaba Del Departamento a Tu Casa. Entonces, departamentos como Cesar, Santander, Nariño, Cauca, Valle, Putumayo, Amazonas, Caldas, ahorita viene Quindío, digamos que han aplicado esta estrategia del departamento de tu casa y pues se ha vuelto una cosa bastante robusta, ¿no? Y pues ya aterrizando un poco más como las grandes estrategias ya de la entidad, pues es esto que es una realidad, que es exportesano.com.co, donde pues tenemos un montón de artesanos participando y tenemos más de 3.000 referencias. Entonces creo que yo, o sea, digamos que estas estrategias han sido un aprendizaje tanto para el artesano como para nosotros como equipo y pues la idea es como ir mejorando, pero lo más importante fue abrir el puente de entrar en el mercado digital, de llevar al artesano a entender cómo funciona ese mercado digital. Natalia, evidenciamos una cantidad de actividades, un esfuerzo muy grande, no solo de los equipos de diseño, sino por supuesto de los artesanos en esta nueva realidad que tuvimos este 2020. Para hablar de un caso en particular, nos podría contar nuestro caso de La Guajira. Ahí se ha hecho un trabajo intenso que yo sé que usted ha acompañado todo el tiempo. ¿Nos puede contar un poco más de cómo ha sido este trabajo con La Guajira, específicamente del trabajo en el que además se evidencia todo lo que nos acaba de contar, todos estos desarrollos que se han venido trabajando con los equipos de diseño? Cuéntenos. Bueno, pues en La Guajira, digamos que ese fue nuestro caso de estudio de la cartografía planteada como para este espacio de voces, porque La Guajira es un departamento que tiene demasiadas dificultades en temas de conectividad, que tiene... hasta dentro del mismo lenguaje, en las mismas comunidades, no todos hablan bien español. Entonces, digamos que aparte de, encontramos ciertas dificultades y ciertas limitantes, pero aún así encontramos que las comunidades estaban muy receptivas y muy dispuestas a participar de estos procesos. Ellas mismas son conscientes de la necesidad de diversificar ese producto tradicional, porque hay mucha oferta. Entonces, de alguna manera, excelentes resultados, digamos que en algunos casos una de las artesanas recibía toda esta asesoría, se le explicaba, digamos que la diseñadora ha hecho un trabajo excelente, tenemos otra diseñadora que está encargada de la parte de producción, ella es guayú, pues sabe muy bien la técnica, entonces también generó cápsulas de estandarización, de calidad, entonces todo esto se ha trabajado con ellas. Y estos ejercicios, pues lo bonito es ver cómo el artesano también está haciendo parte del proceso, está, digamos, como procesando toda esta información que le estamos dando en las cápsulas y la está aplicando en unos ejercicios, pues que aquí estamos viendo, que, o sea, es bastante satisfactorio, ¿no? El resultado. Ahí aplicamos cápsulas de color, donde la artesana debía escoger un referente local y llevarlo a sus hilos, ¿sí? Para generar una paleta de color. Teníamos cápsula de tendencias y formatos, entonces aquí pues Moda Viva nos hizo toda una transferencia de una presentación increíble de tendencias y lo que hicimos fue extraer lo que aplicaba como a la comunidad guayú y a partir de eso pues ellas empezaron a hacer sus propias propuestas, de ahí ya surgió el tema de listo, entonces ya hicimos el color, ya lo aplicamos sobre un producto de tendencia. Ahora vamos a hacer el taller de línea de producto. Entonces, ¿cómo empezamos también a engranar todos esos talleres y se empieza a generar un resultado como mucho más sólido? Uno de estos talleres fue el taller del relato del producto artesanal, que nos pareció fabuloso cómo los artesanos también empiezan a decir como, oiga, sí, o sea, yo tengo toda una historia detrás, pero pues nunca la cuento, nunca vendo mi producto con esto, ¿no? Entonces empezamos como a generar como ese espacio para que los artesanos nos contaran una historia. Le decíamos, bueno, ¿usted cómo va a vender su producto? ¿No? Como, ¿cuál es la historia de ese producto? ¿Sí? No solamente el tema de Gualeker, sino todo el tema de la cantidad de historias que hay, ¿no? Entonces cada artesana pues con su puño y letra
haciendo su relato, mandando la fotografía de su relato, y empezamos a encontrar una cantidad de historias supremamente bonitas y supremamente, digamos que potentes para digamos que fortalecer esa venta de producto, ¿no? Y bueno, aquí podríamos quedarnos hablando. Digamos que los comentarios en general de las artesanas pues son súper positivos, ellas están muy contentas como con la manera como se trabaja. Digamos que una de las artesanas se llama Carmen González, su comunidad es Jequetu, y Jequetu en Guayunequi pues significa innovación, ¿no? Entonces ella nos, pues, le dice a la diseñadora como, oiga, estoy muy contenta con este proceso, me alegra poder estar haciendo ejercicios donde yo vea un resultado que responde al nombre de mi comunidad, al nombre de mi taller. Entonces, digamos, como ese tipo de comentarios como que se vuelven supremamente satisfactorios para nosotros como diseñadores, ¿no? A pesar de esas dificultades y de esos limitantes, pues estamos encontrando unos ejercicios demasiado increíbles. Natalia, de verdad, muchísimas gracias por compartir con nosotros todos estos aprendizajes, todas estas historias maravillosas. Justamente me voy a quedar con eso que usted menciona, visibilizar las historias detrás de los productos y, por supuesto, a los artesanos que son al final los grandes generadores tanto de historias como de productos. Natalia, muchísimas gracias y quiero aprovechar para hacerle un especial reconocimiento por todo el trabajo que ha hecho para este espacio, para Voces. Usted ha liderado este trabajo, de verdad, muchísimas gracias por ayudarnos a hacer este espacio de Laboratorios de Innovación y Diseño una realidad. Muchísimas gracias, Natalia. Gracias, Leila. Bueno, y una vez que escuchamos ese relato de Natalia, vamos a dar paso a una de nuestras invitadas, a nuestra siguiente invitada, que es la artesana Astrid Betancourt, maestra artesana de la chamba. Astrid, muy buenas tardes. Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por la invitación para compartir con ustedes en este espacio y dar a conocer nuestros trabajos, nuestra experiencia de vida como artesanos y como parte de todo este proceso de desarrollo social y cultural de nuestro país. Muchas gracias, Astrid, por estar con nosotros. Astrid, vamos a empezar a hablar justamente de esas historias detrás de esos productos maravillosos que usted tiene ahí acompañándola. Astrid, cuéntenos cómo empezó esta empresa familiar, Artesanías Betancourt García. ¿Cómo surge este trabajo familiar? Bueno, nuestra empresa familiar pues inicia con la unión de mi papá y de mi mamá, Ana Beatriz García y José Noel Betancourt. Mi mamá y mi papá empiezan a hacer ese proceso de consolidar su taller familiar como cualquier taller de artesanos en Colombia y empieza a salir a diferentes ferias a nivel nacional, a nivel de asociaciones de artesanos que los invitaban a participar a diferentes eventos. Ellos inician este proceso tan maravilloso con nuestra familia hace más o menos unos 50 años y pues de ahí pues somos 6 hermanos y ellos 2 seríamos 8 y todos dedicados a la labor artesanal, la cual pues fue heredada de nuestros padres en nuestra comunidad de La Chamba. Nuestro producto viene siendo heredado por tradición familiar, son más de 500 años de tradición de nuestro trabajo. Pues esto es algo heredado de los indígenas Quijaos del Tolima Grande. Entonces, como por característica fundamental, cada familia tiene en su casa un taller. Y pues empezamos a consolidar la idea del taller, de formalizar un poco más y estructurar un poco más nuestro taller para crearlo en una unidad empresarial. Y así es como empiezan a hacer un poco más la idea de formar Artesanías Betancourt García como tal. Consolidar todo ese trabajo que allá y la trayectoria que tenían mis padres y empezar a aplicar todo el tema de capacitación, de diseño, de innovación, con el fin de fortalecer un poco más la unidad del taller familiar. Entonces, es de esta manera como vamos trascendiendo con el tiempo, en estos 50 años que llevamos como familia artesana de La Chamba. Entonces, y es muy importante resaltar que todos en nuestro taller tenemos una unidad empresarial
que no es simplemente un taller, sino que es algo mucho más allá de ser un taller como tal, sino de que es una unidad empresarial. Todos tenemos una empresa en nuestro hogar, en nuestra casa, y hacemos empresa en Colombia. Astrid, 50 años de un taller ininterrumpidos, 6 hermanos trabajando en este taller que inician sus papás. Yo sé que usted además tiene un rol protagónico, no solo en su taller, también en su comunidad. Usted es una de las artesanas líderes de la chamba. ¿Cómo ha sido ese proceso de formación profesional que usted ha llevado a cabo, para que además le ha aportado a su taller? Cuéntenos un poco de su perfil. Yo sé que usted ha estudiado bastante justamente para darle un gran empujón a este emprendimiento familiar. Gracias a Dios y a la artesanía y al esfuerzo de mis padres, yo soy la menor de los 6 hermanos, logré ir a la universidad junto con mi hermana Liliana, y pues ella estudió administración y yo estudié ingeniería de sistemas con énfasis en telecomunicaciones. Y ya terminando como la universidad, empezamos como a plantear, dejemos de ser ese taller así informal, constituyámonos como empresa, consolidemos un poco la unidad familiar y consolidemos y trabajemos en equipo. O sea, la unión de pronto hace mucho más la fuerza, ¿no? Que cada uno de nuestros hermanos que ya se casaron, cada uno haga su esfuerzo solo, ¿no? Entre todos nos unimos para poder consolidar el tema del taller como tal y fortalecerlo a través de nuestros conocimientos adquiridos en la universidad. Siendo artesana, logro estudiar mi universidad, trabajaba en el día, en la noche estudiaba. Después de un tiempo, pues ya logro entrar a hacer una especialización un poco más en el tema del ámbito en el que estamos enfocados, y estudio una especialización en marketing y negocios internacionales. Ya vamos como proyectando un poco el mala empresa. Nosotros empezamos a participar en el 91 en Expo Artesanías. Empezamos desde ahí, siempre hemos participado en esta feria. Dejamos de participar en el 97 de las ferias nacionales que hacían en diferentes partes de Colombia, porque ya empezamos a trascender un poquito. Ya no éramos solamente nosotros como familia trabajando, sino también otras familias, mis primos, mis tíos, alrededor de unas 35 familias más y alrededor de unas 80 personas. Entonces ya empezamos a mirar que había que hacer una parte del diseño, tener una buena exhibición del producto, una muy buena calidad, y empezamos también a conocer todo esto en la parte de capacitación que empezamos a tener en diferentes roles, logrando así pues tener una visión mucho más amplia de lo que hacia dónde queríamos ir, una planeación estratégica de cómo íbamos a proyectar la empresa, cómo nos queríamos ver a futuro. Y pues trabajando duramente lo hemos logrado con el apoyo de algunas entidades, en algunas ocasiones con recursos propios, porque pues construir empresa no es fácil, pero hay que esforzarnos, hay que luchar, hay que contribuir también de nuestro propio bolsillo para poder lograr nuestros sueños, y unidos podemos hacerlo. Entonces, Astrid, y justamente, y perdóneme que la interrumpa, usted menciona su especialización en negocios internacionales, y le quiero preguntar justamente por esas primeras exportaciones que hizo su taller, y de hecho entiendo que exportan a varios países en el mundo. Cuéntenos un poco de eso, por favor. Pues nosotros iniciamos en el 99 haciendo nuestras exportaciones, pues no teníamos la experiencia ni el conocimiento al respecto. Entonces hicimos nuestra primera exportación con un cliente que resultó en Expo Artesanías. Nuestra cliente no sabía hablar inglés, de español, y nosotros no sabíamos hablar inglés. Pues no teníamos conocimiento del proceso de exportación, lo que conllevó a que hubiera una intermediación con una persona realmente muy profesional, muy ética, que actualmente todavía sigue trabajando con nosotros. Ese primer cliente fue a Nueva Zelanda, y después del 1999 aún sigue siendo nuestro cliente, o sea que lo hemos conservado por todo este tiempo. Y ya como hacia el año 2011 yo termino, no logro obtener el título de la especialización por un problema de índole personal, de salud, pero obtuve todo el conocimiento.
y eso es más valioso que cualquier cartón, que cualquier título como tal. El conocimiento fue suficiente para poder llegar a ese mercado internacional y hacer nuestra primera exportación en el 2011, que fue a Estados Unidos. Y ahí empezamos ese proceso, caminar en ese mercado internacional. Entonces ahí vimos la importancia de tener un catálogo digital, porque no podíamos ir allá a visitar a nuestros clientes, la importancia de trascender en el tema de la implementación de todo este tema digital en la empresa. Y pues lo vimos en un inicio por el tema de la exportación, y ahorita pues con todo el tema de la pandemia, pues lo vemos muy enfocado a todo el tema de la venta y el mercado nacional, y es una oportunidad para poder llegar a diferentes partes del mundo. Entonces, pues es muy importante que podamos confiar en nosotros mismos como artesanos, que tenemos herramientas muy valiosas, tenemos muy buen talento. Nuestros hijos tienen que capacitarse, nosotros tenemos que transmitir no solamente el conocimiento de nuestra tradición, sino también permitirles a ellos que se capaciten, y lo más importante, que dejen ese conocimiento en nuestras comunidades, como lo hice en este caso, porque yo no me fui, yo me quedé apoyando todo el proceso en la comunidad, en mi familia, fortaleciendo aún más la unidad empresarial. Por eso pues actualmente estamos exportando a diferentes partes de Europa, como Bélgica, Holanda, a Francia, Dinamarca. Tenemos todavía el mercado, como lo mencioné, en Nueva Zelanda. Tenemos mercado en Australia, en Estados Unidos. Y eso hace parte de todo un trabajo y de esfuerzo y de dedicación, de un trabajo en equipo, porque esto no se logra solo, sino con todo el proceso que se debe manejar a nivel de familia, a nivel de comunidad, a nivel de capacitación, a nivel de calidad. Y son muchas cosas que influyen para poder llegar allí, pero que no es imposible, que es un camino que debemos ir pensando todos los artesanos, que es una oportunidad muy buena para dar a conocer nuestro producto y para mejorar de pronto el bienestar integral de las familias. Astrid, qué importante eso que nos menciona, de muchas veces lo importante no es el título, sino es el conocimiento, y cómo ese conocimiento se aplica en su taller, en el trabajo que desarrollan día a día. Usted nos muestra un catálogo muy, muy amplio de países a los que exporta, y realmente ese es el sueño de muchos de nuestros artesanos, ¿no? Las exportaciones son un sueño casi que a nivel nacional, pero pues tenemos que formarnos, tenemos que arriesgarnos, y como usted muy bien lo dice, pues confiar en las capacidades de estos talleres artesanales. Para finalizar, Astrid, quisiera preguntarle, en medio de esta pandemia, ¿usted cómo ve el futuro de su taller artesanal? Usted ya había ingresado en el mercado digital, me imagino que ha tenido que fortalecer esos canales, y bueno, insisto, ¿cómo ve el futuro para su taller? Sí, pues, o sea, ahorita nos toca, por fuerza mayor, estar en el mercado digital, o si no, no podemos tener oportunidad de venta. No tenemos ferias, no tenemos eventos, ruedas de negocios en las que podamos dar a conocer nuestro producto. La invitación es a que tenemos que empezar a capacitarnos. También estoy haciendo otra especialización ahorita en mercadeo, y una de las tendencias de nosotros es todo el tema del mercado digital, para poder llegar a diferentes lugares donde no podemos ir personalmente. La gente hoy en día quiere todo ya, la gente quiere todo, quiere comprarlo de manera digital por el tema de la pandemia, porque no quiere viajar a las comunidades, además pues también por el riesgo que hay en la comunidad de que lleguen personas de afuera. Pero ¿qué debemos hacer? Implementar nuestras páginas, implementar todo el tema de redes sociales, implementar no solamente la estrategia de mostrar un producto, sino mostrar todo lo que hay alrededor de un producto, quién está detrás del producto, quién es el artesano que lo hace, qué historia hay detrás de ese producto, qué comunidad hay detrás de cada producto, dar a conocer todo eso que es tan importante, que muchas veces la gente, así ni siquiera asistiendo a la comunidad, no lo conocía. Es un espacio mucho más abierto para poder visualizar muy bien y dar a conocer el producto, nuestra empresa, nuestra marca,
dar a conocer el taller como tal, dar a conocer la comunidad y que la gente se enamore y se apropie más de todo el tema de tradición que hay en nuestras comunidades, de que valore mucho más lo que tenemos en nuestro país, de que conozca la realidad que tenemos alrededor de cada uno de los productos. No es solamente una olla o una cazuela, sino todo lo que hay alrededor de esa olla, de esa cazuela, todas las manos que han pasado por ese producto y con el amor con que lo han hecho. Todo esto es lo importante que debemos visualizar en nuestras redes sociales, en nuestras páginas, y no hay que tener miedo al tema digital, hay que empoderarnos, hay que buscar a estos jóvenes que están en las comunidades que son buenos para todo este tema, que se empoderen, a que se sientan, digamos, identificados con su comunidad, con su taller, con su familia, y logren ayudar a trascender en todo este tema de la pandemia y apoyar el proceso en comunidad y en la familia. Astrid, de verdad que son palabras inspiradoras y además alentadoras para muchos artesanos que nos están viendo. Un abrazo en la virtualidad desde la distancia, esperemos podernos ver muy pronto, ojalá en un evento ferial nuevamente presencial. Un saludo muy especial a su familia. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también y que Dios los bendiga. Bueno, y doy paso a nuestro último invitado, el diseñador industrial Jairo Andrés Rodríguez, diseñador líder de Tolima y Huila. Y Jairo, tenemos ya un poco de premura. Yo quisiera que nos cuente muy rápidamente cómo ha sido este proceso de diversificación en la comunidad de La Chamba. Creo que tenemos preparadas algunas imágenes. ¿Nos puede contar cómo ha sido este proceso de innovación? Jairo, bienvenido. Hola, Leila, buena tarde. Claro que sí. Yo como diseñador líder, estoy más o menos hace unos 3 años trabajando con la comunidad, y si bien todos los colombianos hemos comido una cazuela de La Chamba, ver lo que hay detrás de esta artesanía y de esta comunidad es otro cuento. Cuando arranqué, pues leí mucho de los ya documentos que tenía Artesanías de Colombia, pero después nos fuimos a la comunidad con nuestro equipo de diseño y empezamos a indagar taller por taller, cazuela por cazuela, olla por olla, las formas, las texturas, inclusive fuimos al detalle de estudiar los pomos, las asas y cada forma que nos encontramos de taller en taller para meternos un poco y entrarnos en todo lo que era la técnica de La Chamba, no solo como la técnica de transformación del barro, sino también con todas esas formas que eran tan tradicionales, ¿no? Con todo este compendio hicimos un levantamiento obviamente de cultura material, indagando lo que les decía, todas las formas y todos los acabados, texturas que podamos encontrar de taller y taller, y con eso empezamos a hacer el trabajo del diseñador junto con la comunidad, que es componer. Entonces lo que hicimos fue coger los elementos que la comunidad tenía, sin introducir ninguno externo, y empezar a volver a componer, a volverlos a presentar en nuevas formas como las que ven en pantalla, y rescatamos cosas que hace años no se utilizaban, o les dimos más protagonismo, ¿no? Empezamos a intercambiar diferentes texturas, de brillar y no brillar, empezar a rescatar otras técnicas como rayar y experimentar con la comunidad todo lo que podíamos hacer con el barro, ¿no? Como les decía, arrancando primeramente con las vajillas, con todo el cuento tradicional, pero empezando a hacer también un trabajo de diversificación hacia elementos decorativos, logrando que La Chamba no solo tomara las mesas colombianas, sino también otros espacios de la casa, ¿no? Ya tenemos bowl, jarrones, inclusive, como tú lo decías ayer, llegamos hasta mobiliario elaborado con la técnica de La Chamba. En la actualidad, con todo lo que nos contó Natalia, también La Chamba ha sido difícil el tema de conectividad y de este desarrollo no presencial, sino digital. Pudimos conectarnos de alguna manera en estas largas charlas a través de WhatsApp, enviando cápsulas de información. Y en este momento estamos culminando casi una nueva colección con casi 8 nuevas líneas de producto que abarcan todo el trabajo que veníamos haciendo y que habíamos recopilado en estos años y que demuestran que también la virtualidad y con el esfuerzo fuerte de nuestros artesanos podemos lograr también cosas muy interesantes en la virtualidad. De verdad, muchas gracias Jairo por contarnos de este trabajo que se viene adelantando con la comunidad de La Chamba. Bueno, a toda nuestra amable audiencia, invitarla a ver y adquirir estos productos increíbles que se desarrollan con nuestras comunidades justamente aquí en Expo Artesano Digital. Recuerden que la feria ahora va a estar abierta hasta el 6 de noviembre, entonces tenemos mucho más tiempo para adquirir estos increíbles productos. Muchas gracias por acompañarnos en Voces, historias que nos conectan con las regiones.
continuamos con el programa. Adelante. Hola, bienvenidos, buenas tardes. Esto es Panorama Artesanal Ilustrado, reporte PAI, una mirada al futuro, y yo soy Daniel Serrano. No existe un registro de la actividad artesanal actualizado que contenga los datos básicos del sector, como el número de artesanos, su ubicación en el territorio y los oficios a los que se dedican. El primer y único censo que existe al respecto es el Censo Nacional del Sector Artesanal, elaborado por Artesanías de Colombia en los años del 92 y el 94, cuyos resultados fueron publicados en 1998 por el Ministerio de Desarrollo Económico. El censo registró 58.821 artesanos que en promedio destinaban más del 70% de su actividad a la producción de artesanías. Es de resaltar que, por problemas de orden público, el censo no incluyó datos de departamentos como Putumayo y Caquetá, así como algunos municipios de Santander y Tolima. También tuvo una baja cobertura en Boyacá y no llegó a San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Es decir, no fue un censo en el sentido estricto de la definición. En el 2014, Artesanías de Colombia identificó la necesidad de contar con datos actualizados del sector artesanal, por lo cual conformó y creó el Sistema de Información Estadístico de la Actividad Artesanal, SIEAA. Del 2014 a junio del 2020, el sistema registra a más de 30.000 artesanos identificados y caracterizados en 29 departamentos de Colombia. Estos registros, sin embargo, no constituyen un registro totalizante que permita delimitar el universo de artesanos en Colombia, pues fueron aplicados algunos de los artesanos atendidos a través de los proyectos y en este periodo con el fin de conocer las variables sociodemográficas, económicas y productivas. En resumen, hace 25 años no se cuenta con información actualizada. Lo último que tenemos es un censo que dice que hay 58.000 unidades productivas que destinaban más del 70% de su actividad a la producción de artesanías. Hoy se cuenta con una muestra de 33.000 artesanos identificados y caracterizados en el Sistema de Información Estadístico de la Actividad Artesanal. Con el dato del Censo Nacional Agropecuario del 2018 se identificó al menos 19.000 unidades productivas en la zona rural, y en la encuesta anual manufacturera, en su versión del 2017, se encontró que de las 8.200 empresas encuestadas, 2.700, más o menos el 33%, se dedican a actividades relacionadas con el sector artesanal. Con base en esta información y estimando que en cada unidad productiva hay un promedio de 3 artesanos, se calcula que hoy por hoy existen entre 180.000 y 200.000 artesanos en el país. Sin embargo, no hay una cifra oficial definitiva. De allí la importancia de contar con un registro artesanal, entre otras cosas, permitirá conocer las reales condiciones y dimensiones del sector artesanal, así como dónde se encuentran y a qué oficios se dedican los artesanos. Condiciones necesarias básicas para definir políticas públicas adecuadas y pertinentes. Y para discutir este tema me acompaña hoy Daniel Acevedo. Daniel, buenas tardes. Buenas tardes, Daniel, ¿cómo te ha ido? Muy bien, Daniel. Daniel, usted es sociólogo de la Universidad de Antioquia, politólogo de la Universidad Nacional. Seguro no es la primera vez que se enfrenta a estos temas de medición. No es la primera vez, Daniel, y es un asunto muy importante el ejercicio de la medición del sector artesanal. Digamos, desde la sociología se puede ver desde diferentes perspectivas, pero es una tarea, podríamos verla, de taxonomía social, de ubicación. Bien, precisamente usted como sociólogo, son múltiples los beneficios de los registros administrativos, digamos, no vamos a entrar a indagar en esos beneficios, son ampliamente conocidos, pero implican un reto, el reto de definir a ese sujeto que va a ser observado a través de la medición. Ese sujeto hoy es el artesano. Sociólogo, ¿cómo enfrentar el reto de definir lo que es un artesano y sobre todo lo que no es? Yo creo que el ejercicio debe ser llevado a cabo con el sujeto del cual hablamos se pretende medir, es decir, la participación, la vinculación de los artesanos a nivel nacional tiene que ser clave, es una pieza clave para poder lograr definir esas líneas, esas sombras, esas zonas grises entre qué es artesano y qué no lo es.
sin participación, estaríamos hablando de categorizaciones que se hacen desde escritorios, desde el Estado, pero que no van a tener el sentir de esa diversidad artesanal tan inmensa que tenemos en Colombia. Daniel, y el reto de definir lo que no es, es decir, cuando nos sometemos a una medición y queremos beneficiarnos de los múltiples usos de un registro, pues también esas características van a excluir personas que definitivamente no son catalogados como artesano. ¿Cómo definir lo que no es artesanía? Pues toda categorización como tal implica inclusión, pero también va a llevar a una exclusión. Y los mismos artesanos son validadores fundamentales en muchos territorios. Hay un reto grande, y en esa definición de qué no es artesano, de quién no es artesano y qué no es artesanía, que enfrentará grandes retos a nivel urbano, por ejemplo, en donde los procesos comunitarios no son ejercicios de validación de la población artesanal, sino que hay una población más dispersa, más flotante, más móvil a través de los territorios, y en ese lugar va a ser clave también que se puedan definir asuntos como los oficios, como la tradición, como la experiencia en la formación, en el aprendizaje artesanal, transmisión de saberes. Creería yo de manera que no por el hecho de aprender un oficio como tal, a través de un curso, de un espacio formativo, se catalogue la persona como tal, como artesana. Creo yo desde mi perspectiva que sí debe ir una tradición, una vocación formada durante los años que permita delimitar a ese sujeto. Daniel, el registro único de los artesanos es el comienzo del reconocimiento del artesano como sujeto de derechos. ¿Ahí comienza con el registro? Es una de las vías para la garantía de los derechos a la población artesana. Si el Estado no sabe, si no llega a saber dónde están todos los artesanos, si no delimita la población, si la misma población no se siente reconocida por los gobiernos para poder acceder a beneficios específicos en materia de salud, de empleo, de subsidios, de apoyo a la microempresa, en materia de exportaciones, que es una tarea clave hoy en la que estamos avanzando, es necesario, digamos, avanzar en ese camino. Sujetos de derechos, registro único artesanal, termina siendo una herramienta fundamental para este camino. Daniel, usted es un experto en gobierno y políticas públicas. ¿Cómo formular políticas públicas del sector artesanal sin información actualizada y disponible, sin saber cuánto es ese universo total? Pues la información que dabas ahora, Daniel, sobre el sistema de información de la actividad artesanal, yo creo que es clave, y esa base de 33.000 artesanos es un universo valiosísimo, es una fuente de información que permite entender de una manera muy clara o suponer de una manera clara hacia dónde va el sector artesanal en Colombia. Creo que es necesaria la vinculación de las entidades del Estado articuladas para que puedan incidir en la recolección de la información, en la vinculación de los artesanos. No es solo una tarea del gobierno nacional la formulación de una política pública, la cual debe tener todo un criterio de construcción incluyente, territorial, que reconozca la diversidad étnica, las artesanías campesinas, los sectores urbanos que vienen trabajando. De esa manera una política pública puede ser lo más amplia posible, lo más incluyente, pero también no es un documento acabado, no debe ser ni un documento, sino que debe tener una dinámica de seguimiento y evaluación permanente para ir haciendo ajustes, corrigiendo, porque ni las definiciones son estáticas, ni la población siempre será la misma, ni podemos partir de escenarios ya supuestos, definidos para siempre en el mundo artesanal. Es un reto grande porque Colombia lleva más de 30 años con una ley que requiere hoy avanzar en materia de garantías para el sector artesanal. Daniel, el Censo Nacional Agropecuario del 2014 surgió después de 45 años que no teníamos un censo de semejante dimensión. ¿Qué tipo de voluntades se necesitan para echar a andar el registro único artesanal? Voluntades en todos los niveles. En todos los niveles, el gobierno nacional tiene que tener, digamos, esa responsabilidad, yo creo que hoy es muy importante en el marco de la economía naranja y de la artesanía, el rol que juega dentro de los diferentes renglones de la economía naranja, poder empezar a medirla. Eso implica y hacer visibles a los artesanos. Esa es una tarea que Artesanías de Colombia viene haciendo también en todos esos ejercicios de diálogo institucional, pero además de las apuestas del Gobierno Nacional, Secretaría de Cultura, a nivel departamental, alcaldías son fundamentales porque es donde los artesanos están directamente relacionándose. Y es esa misma escala de todos los gobiernos, pues de los gobiernos a diferente nivel, la que puede permitir un avance en materia de ejecución de formulación, de ejecución de política pública,
pero también de inclusión, de manera que no vayamos a quedar con una política que sirva para un país andino, un país de montaña, en donde zonas que han sido más apartadas, como las del Pacífico, que han sido más olvidadas en buena medida, como la Amazonía, la Orinoquía, terminen siendo excluidas en un proyecto tan grande como este. Daniel, muchas gracias. Definitivo, la posibilidad de evaluar la eficiencia y eficacia de los programas, proyectos y políticas públicas de fomento artesanal, así como de reorientar los mismos, es mayor cuando se cuenta con información confiable, actualizada y pertinente. Esto es Panorama Artesanal Ilustrado, reporte PAI. Adelante, continuamos en Voces. Muy buenas tardes, soy Rocío Arias Hoffman, aquí en Voces, en nuestra quinta y última emisión de esta feria expresano.com.co, que sin duda se ha ido muy rápido, intensamente. Hemos intentado acompañarles estos días con 16 secciones. Somos un equipo de 52 personas por detrás haciendo posible este Voces. Y en Voces lo que nos importa, evidentemente, son las personas, artesanos, artesanas, especialistas, conocedores del sector, que nos ayudan a desmenuzar este panorama, esta realidad y la experiencia de la primera feria virtual. Gloria Saldarriaga es diseñadora gráfica, creativa, muy activa, siempre vinculada al mundo de las artes plásticas y el mundo de la moda. Y Medellín es su ciudad y Exportesano está arraigado en Medellín. Allá nació en 2014, allá nació y vive su fundadora Alicia Mejía. Y ahí está Gloria, que no se ha perdido una sola feria. Hola Gloria, ¿cómo estás? Hola Rocío, hola a todos, ¿cómo van? Muy bien, como te digo, esto ha sido un tobogán, Gloria, importantísimo a lo largo de estos días, mientras vamos haciendo emerger todas estas voces que nos ayudan a comprender mucho mejor en qué consiste la Colombia artesana. Pero la experiencia de verdad, verdad, de la feria, sí la has tenido. Sería increíble que nos contaras cómo ha sido, porque desde luego tenerlo artesanal a punta de un clic no es algo tan usual. Claro que sí. Bueno, como lo decías, he sido siempre hincha o fanática por las artesanías y también por todas estas ferias artesanales. Es la primera vez que a solo un clic puedo tener los objetos que me han gustado. El sábado hice el ejercicio, fue muy interesante porque fue con unas personas que me asistieron a la compra de estos objetos. Entonces hice muy bien mi tarea, me metí a la página web, clasifiqué varios objetos que me gustaron y ya por medio de estas personas que me ayudaron a hacer como esta compra ya para ver las proporciones, los materiales, ir más allá, porque es que lo bonito de estas ferias es el contacto con los artesanos. Desafortunadamente no se pudo este año, pero las personas que me ayudaron a hacer esta compra asistida fueron muy profesionales y estoy ansiosa de tener estas compras aquí en mi casa. Tan importante eso del contacto personal, Gloria, vamos a hablar enseguida de eso, pero también de lo que los sentidos, ¿no? El tacto, y más para alguien que tiene una relación muy estética con el entorno, como es tu caso, el tema de las proporciones sí se vuelve muy fundamental también, ¿no? Y el hecho de que, por ejemplo, hablamos siempre de la Colombia, de las fibras, ¿no? Un país tan biodiverso en ese sentido, en esa materia prima, y es que el 56.3% de las piezas artesanas provienen de un origen vegetal, así está registrado. En este caso, ¿cómo fue esa selección? ¿A qué obedeció? ¿Cómo te dejaste guiar, aparte de esta compra asistida? Pero, ¿qué te marcó, digamos, el criterio a la hora de elegir? Bueno, no, ya como te había dicho, hice como muy bien la tarea porque hice una preselección
de cosas que me gustaban, había unas fichas técnicas, entonces para uno como comprador, pensar en centímetros, el diámetro de la canasta, es bastante difícil, pero bueno, ya con ellos fue como muy claro la cosa. También he estado también muy, muy relacionada con esto, las fibras, el cumare, la paja, ¿cómo se llama? ¿Tetera? Tetera, bueno, todo esto, entonces para mí fue relativamente más fácil. Pero, por ejemplo, mi hermana que vive en Miami, no ve la hora, le dije, y está feliz con la idea, mañana tiene su cita con su persona que la va a guiar en la compra. Entonces yo creo que también, pues, hay que siempre equilibrar como esto, listo, no tiene uno el contacto presente con los artesanos, pero puede uno tener mucho más contacto con todo el mundo. Entonces mi hermana se va a reunir con otras amigas en Miami y van a hacer lo de la compra asistida desde Miami. Qué buenas noticias, Gloria, porque familiarizarnos con ese acceso digital pues nos lo puso en bandeja obligado, digamos, la pandemia, pero también es un reto, ¿no? El propio sector artesanal, lo hemos venido aquí contando en voces de todos los programas de artesanías de Colombia, cómo hemos digitalizado nuestro trabajo todos estos meses, cómo los artesanos se han asomado a sus propios celulares para aprender de prototipos, de todas las innovaciones en diseño. Ha sido una experiencia extraordinaria, pero este testimonio es realmente valioso. Gracias, Gloria, además, siempre por contagiar a tantas personas, porque es algo que haces de manera profundamente desinteresada y además con mucho impacto, por supuesto, por tu calidad de opinión, digamos, mediática. Pero este también es un momento de recordar lo que mencionabas al principio, el contacto humano, Gloria. Tenemos dos imágenes que ilustran con nostalgia, de alguna manera, pasos que has tenido por innumerables ferias. Esta yo creo que fue Expo Artesanías en años pasados, ¿es correcto? Sí, claro que sí, fue Expo Artesanías, creo que fue el año pasado, en diciembre del año pasado. De verdad que yo estas ferias me las gozo por todo esto, por tener ese contacto, porque los artesanos te cuenten, por visualizar también las regiones, que eso ha sido también muy bonito. Pero bueno, ha sido un reto esto digital para ellos y yo creo que también para nosotros como compradores. El reto es tener fe y creer y seguir insistiendo que sí se puede. Entonces, estoy feliz, no veo la hora que lleguen mis compras y bueno. Gloria, estas imágenes ilustran muy bien también un tipo de relación que has establecido con las mujeres artesanas, porque aclaremos para la audiencia el hecho de que en este caso, por ejemplo, estás al lado de una artesana, Misak, que lleva su rebozo, su anaco, que es la falda, el chumbe a la cintura, es algo particular de la etnia, sin embargo, tú te has acercado siempre a ellas con mucho respeto, pero también fascinada por la indumentaria y has logrado algo que hace unos años era impensable, y es que las artesanas sí se sientan cómodas vendiéndote sus piezas, pero sobre todo explicándote cómo se portan, porque yo creo que tú misma te has trazado un límite en relación con este vestuario. ¿Cuál es? ¿De qué se trata esa relación? Claro que sí, yo creo que al principio era para ellas como que no entendían que lo que yo les quería comprar era lo que ellas tenían puesto. Y ha sido muy bonito porque ha sido como una relación de confianza y también obviamente de mucho respeto. Me han enseñado maravillas acerca de los sombreros, del significado de estos visos que tiene el sombrero, de los colores que tienen las faldas, de la parte gráfica. Entonces ha sido muy, muy bonito y muy satisfactorio para mí tener ese contacto y esa relación con ellas.
además que cada una es distinta, estabas ahí con dos mujeres de dos etnias diferentes, en alguna feria también me acuerdo mucho el contacto con artesanas, por ejemplo, de la etnia en Berachamí, ¿no? Y de la etnia, y sobre todo de la etnia Kuna, que llevan una suerte de pareos a partir de unas telas particulares con las cuales se envuelven y son pequeñas faldas, y se dio un diálogo muy bonito con ellas para que entendieran cómo se podía interactuar con esas piezas. Hago énfasis en esto porque se pensar hoy en día que esto es apropiación cultural, pero hay maneras de hacerla, ¿no, Gloria? Exacto, perfecto. Sí, porque no las uso o no como ellas las usan, no reinterpreto nada, no, simplemente lo que ellas tienen, así me lo pongo. Entonces no soy diseñadora, entonces simplemente es eso, es como este vestido que tengo acá, que este sí es intervenido, me imagino, pero por ellos mismos lo compré así. Entonces tiene acá, miren, acá tiene su mola, y sí es un vestido más intervenido, pero por ellos. Esa es la clave. Y la co-creación no se queda solamente en la parte del diseño, ¿no, Gloria? Lo sabes como diseñadora gráfica. Luego viene toda esta convivencia, porque finalmente aquí en Imperdibles lo que exploramos también es cómo las personas estamos aprendiendo a convivir en la cotidianidad con las piezas artesanas, no considerarlo simplemente algo exótico. Vemos ahí además una magnífica mesa que tienes vestida, donde hay México, Colombia, estoy viendo muchas cosas maravillosas. Gloria, un autor que sé que lees y te gusta, Oscar Wilde, planteó en 1882, a partir de una conferencia que dictó en Estados Unidos, un grito de alerta en plena época pues, modernista, ¿no?, de finales del 19, donde decía artesanos y artistas unidos. Eso dio origen a un pequeño librito que se llama Las Artes y el Artesano. Y Wilde, como sé que es autor de tu preferencia, lo traía a colación, porque también como diseñadora gráfica y muy cercana al mundo de la moda, quería preguntarte por esta evidencia que tenemos ahora en nuestro entorno de ver cómo los diseñadores efectivamente nos están olvidando de trabajar con los artesanos, casi que lo están empezando a recordar. Eso que reclamaba Wilde a finales del 19, se podría decir que es una realidad hoy en día. ¿Estás viendo que funciona? Es decir, ¿funciona de una manera correcta, no solamente atractiva y utilitaria y bella, pero que funciona integralmente esta relación entre el diseño contemporáneo y la tradición artesanal, por lo menos en el caso colombiano, por parte de los diseñadores y las comunidades? Yo creo que sí, porque han tenido como todo el respeto, han ido pues ahora con lo de la pandemia y todo, pero creo que la gente está viajando a hablar con las comunidades, a estar más cerca a este diseño entre las dos partes y el respeto, y también ha sido muy bonito porque pues es 50-50, yo creo que uno da, pero ellos también reciben y dan. Yo creo que es esta parte del 50%. Creo que entre las dos partes nos podemos inspirar totalmente. De hecho, esos asesores que has tenido en exportesano.com.co al lado son un dúo de diseñadores estupendo, ¿no? Andrés Restrepo y Alejandro González, que creo que se acercan mucho a esa definición justamente que estás planteando, ¿no? Totalmente. Ellos, yo digo que ellos hacen la tarea muy, muy rigurosamente porque no les da, no es pereza, pero sí tienen como esta disposición de ir a las comunidades, de viajar, de entender. Ellos tienen una formación artística, entonces yo creo que también eso los hace ser como muy respetuosos por este trabajo. Bueno, esperamos fotos, ¿no?, de esas piezas, que esperemos lleguen temprano, lleguen bien, viajen hasta Miami y todo el mundo se sienta contento, porque además tenemos un paso magnífico, ¿no?, en diciembre, que se llama Expo Artesanías, y esto es apenas un pequeño preámbulo, así que una buena experiencia acumulada será muy satisfactoria en adelante. Gloria, gracias. Con mucho gusto.
Estamos en Voces y recuperamos el ritmo de esta feria que, como han escuchado por parte de Gloria Saldarriaga, ha sido muy bien aprovechada por ella, por visitantes que se han sumado, digamos, a un número superior a las 15.000 personas, razón por la cual esta feria ha decidido ser extendida hasta el 6 de noviembre. Continuamos en Voces. Bienvenidos a esta última emisión de La Franja No Hay Otra Igual. Mi nombre es María Victoria Medina, los he estado acompañando en este espacio en el que hemos ido reflexionando sobre ese carácter esencial de las piezas artesanales, entendiendo que es un trabajo no solamente individual, sino colectivo. Lo hemos abordado desde tres perspectivas distintas, desde una mirada del diseño comercial, y hoy lo haremos desde esa perspectiva de lo social. Nos hemos inspirado, y así lo hemos querido abordar, en el programa de atención a población étnica, en donde se trabaja de una manera articulada con estos tres ejes, junto con el componente de comunicaciones de manera transversal, para atender a las comunidades étnicas en su fortalecimiento artesanal. También en este espacio, las voces de nuestros artesanos han sido los protagonistas, quienes nos han inspirado y sensibilizado de por qué sus piezas no tienen otra igual. En este momento, la voz del día de hoy será para unos artesanos de El Higuerón, en San Onofre, en el municipio de San Onofre, del departamento de Sucre. Ellos nos contarán justamente por qué sus piezas no tienen otra igual. Pero antes de escuchar las voces de estos artesanos, nos adentraremos una vez más en la geografía colombiana, para entender un poco los distintos oficios, regiones que encontramos en nuestro país. Como lo hemos detallado en las sesiones pasadas de No Hay Otra Igual, visualizaremos esta geografía colombiana para acercarnos, como les digo, a distintos oficios artesanales que tienen lugar en cada una de las regiones. Hemos pasado por el tejido en hilo, por las fibras utilizadas en las piezas, y hoy mostraremos algunos contrastes del tallaje en madera. Si bien Colombia tiene unas amplias trayectorias artesanales relacionadas con este oficio, el día de hoy puntualizaremos en tres de ellas que nos permiten evidenciar sus contrastes. Iniciamos en el suroccidente del país, en el Valle de Sibundoy, departamento de Putumayo, lugar de los pueblos indígenas Inga y Kamsá, este último protagonista de las imágenes que podemos ver en pantalla, en las cuales se evidencia ese tallaje de las máscaras Kamsá que tienen incrustaciones de chaquira checa, convirtiéndolas así en piezas emblemáticas y bellísimas. En contraste, en el departamento del Casanare, el pueblo Salibar talla la madera palo de boya que se encuentra en el resguardo de Caño Mochuelo, y con ella realizan una gran variedad de piezas, entre ellas las flechas que podemos detallar en el mapa. Finalmente, otra forma del tallaje en madera nos la muestra la comunidad afro de El Higuerón, que les mencionaba hace unos momentos, en el departamento de Sucre, quien tiene un vínculo especial con los árboles maderables del bosque seco tropical, como lo son el colorado y la ceiba toluá, con las cuales crean esas piezas que se ven en las imágenes y quienes además son los protagonistas del día de hoy. Y ya que hicimos este zoom en el territorio de Sucre, especialmente en San Onofre, estamos en el modo indicado para escuchar a dos artesanos que nos contarán de la tradición de una de sus piezas tradicionales milenarias de uso cotidiano, con la que se trituraba el maíz y el arroz. Mientras lavan, surgió una canción que hoy en día aún se escucha y se baila todos los días como una forma cotidiana de resaltar esa cultura. Escuchémoslos.
Bueno, para los que no hacen el pilón, de pronto dirán, ¿qué es eso? O sea, esto es una cosa tan elegante de coger una mano y darle. Deje caer, túbala y déjala caer, pan, pan, con un son. Es un objeto milenario que se ha tenido en la comunidad o se ha hecho en la comunidad a través de generación en generación. Es un objeto que surgió a través de una necesidad que había porque esta comunidad siempre ha sido cultivadora de arroz y maíz. Entonces este es el objeto que se usa para separar el grano del arroz de la concha donde viene naturalmente el empacado. Entonces es un objeto que ha perdurado, o sea, que se ha usado de generación en generación a través del tiempo y aún hoy en día existe en nuestra comunidad. O sea, el pilón para nosotros no lo es todo. Porque hoy en día la máquina de depilar el arroz, pero igualito siempre, el pilón siempre deja el arroz un sazón, una sabrosura que nos identifica. O sea, que qué rico cuando uno coge el quemado, como uno dice, el pegado, como uno dice, es muy bacano. O sea, ya conocemos si es de máquina o es de pilón. O sea, porque cuando hacen un bollo de maíz, que lo trabajamos en el pilón, o sea, se siente que es trabajado en el pilón. O sea, porque morde como con que se trabaja, ese veneno que tenemos en el pilón, tirando la mano y rondeando el arroz, rondeando el maíz. O sea, le va dando como que un acabado mejor que la máquina. La máquina la entra y hace el trabajo que tiene que hacer, pero nosotros no. Nosotros a la orilla del pilón estamos pilando y estamos bailando. Estamos pilando y estamos cantando. Estamos pilando y estamos dándole sabor al pilón. La persona que se lo come, que se come el arroz que se pila en el pilón o el maíz que se pila en el pilón, está sentado. Mientras el que realmente merece de que le den de lo que estamos haciendo en el pilón, o sea, de lo que estamos pilando en el pilón, está sudando la gota y no le va a quedar ni el quemado. Entonces por eso se le canta la cancioncita, quien te pila no te come y el que te come está sentado. Yo que lo pilo, no me da ni el quemado. Entonces, para nosotros esto, entonces, esa es una forma como de tirarle una puya al que está sentado. A ver si se para de mí y se mosquea y coge el pilón. Porque es una sabrosura, ¿sabes? De que nos gozamos el pilón pilando, pero igualito nos joden, mira, con el cucayo. Entonces, no somos los que estamos grabados, que los que nos gozamos el pilón nos dejan sin el quemado, como dice otro. Entonces para nosotros es muy bueno, entonces como siempre le decimos, quien te pila no te come y el que te come está sentado, yo que lo pilo, tú que lo pilas, no nos dan ni el quemado. Entonces el que está sentado es el que se goza todo, llega y te raspa el quemado y nos dan otro, mira, como dice el otro, jodido ya. Quien te pila no te come y el que te come está sentado. Yo que lo pilo, tú que lo pilas, no nos dan ni el pegado. O sea, eso para nosotros es muy bacano, entonces nos entusiasma pilar en el pilón. Ese es el pilón. Con seguridad a todos nos dieron ganas de bailar con ese sabor y esa energía de Faustino. Nuestra invitada de hoy, Angélica Sánchez, líder del componente social del programa de Etnias de Artesanías de Colombia. Bienvenida, Angélica. Cuéntenos si no le dieron ganas de bailar y de comerse ese arrocito pilado en el pilón. Buenas tardes, Victoria. Muchas gracias por invitarme a este programa. Pues claro que sí, creo que todos disfrutamos ese video de Faustino y Carmelo y sonreímos con la canción del pilón y además se nos antoja probar cómo queda ese arroz pilado en ese pilón. Angélica, ya el hecho de que esta canción, de que este pilón tenga una canción, pues nos habla de ese carácter diferenciador. Cuéntanos un poco qué hay detrás de esa letra, qué tiene de especial este pilón en la comunidad afro de Liguerón. Claro que sí, pues hay varias cosas importantes dentro de esta letra. Como lo decía Carmelo, es un elemento que ha pasado de generación en generación. Y Faustino también lo dice, es el elemento para ellos como el principal elemento que tienen. Entonces habla de relaciones comunitarias, habla de formas de socialización, de formas de preparación de la comida. Incluso el trato que hay entre ellos. Cuando Faustino contaba la historia del pilón, yo no sé si fui la única, pero supongo que ustedes también imaginamos cómo
estaban ellos ubicados en torno al pilón, compartiendo la comida, hablando, bailando, pilando y utilizando este elemento, que es una pieza artesanal que se vuelve central dentro de estos vínculos comunitarios. Este grupo Angélica no solamente talla pilones, sino innumerables piezas como bandejas, cuencos, todo tipo de utensilios de cocina que además están exhibidos ahora en Expo Artesano Virtual. Angélica, ¿cómo podemos identificar cuáles son estas historias que tienen estas piezas y de esta manera valorarlos sin conocer esas historias? ¿Cómo lo podemos valorar? Bueno, hay algo que quisiera retomar y es unas palabras de Santiago, el líder del componente comercial, dichas en la sesión anterior de No hay otra igual. Y él hablaba de que las artesanías son objetos vivos. Y es muy importante conocer todas estas trayectorias que hay detrás de un producto artesanal. Entonces, en ese sentido, para conocerlas es muy importante el diálogo con los artesanos, el diálogo con las comunidades que trabajan estos productos artesanales, incluso conocer el territorio, de dónde vienen, cómo es ese territorio. Cada una de estas piezas nos está detallando esos lugares de donde son propias. Entonces, el ejemplo del pilón y el ejemplo de los productos que hace Ardeigue, que es el grupo artesanal que vimos, nos permite ilustrar esto. Por ejemplo, ellos viven en San Onofre y allí hay bosque seco tropical. Los árboles maderables son únicos y no tienen dos árboles exactamente iguales. Entonces, la madera con la que se trabaja el pilón, que es el colorado, es un árbol que va acentuando su color a medida que pasan los años. Y cada árbol tiene una temporalidad distinta, luego el color de esa madera es particular. Y eso nos está hablando de ese territorio. Hay una historia muy bonita, incluso, que hace algún tiempo me contó Carmelo también, y es que ellos no solamente utilizan la madera de los árboles sembrados en su territorio, sino que también utilizan la madera que trae el mar. Entonces, en la parte en la que ellos están, hay un caserío muy cerca que se llama Chichimán, y ese caserío da al mar y trae mucha de la madera que viene bajando del Chocó por el Atrato y desemboca en la parte Caribe, incluso de la madera de Panamá. Entonces la trae el mar, y en ese proceso de estar en el mar, la madera adquiere sal. Entonces cuando ellos cogen esta madera para empezar a tallarla, la madera no necesita inmunización, sino que ya queda lista y preparada para su proceso ya en el momento artesanal. Entonces todas esas historias nos están hablando de vínculos comunitarios, de vínculos territoriales, de generaciones y conocimientos de esas generaciones, que es muy importante conocer y detallar al momento de adquirir una artesanía. No solamente es ese producto, sino que hay mucha trayectoria detrás de ese producto importante que le da valor a la pieza. Angélica, mire lo interesante que nos está contando, nos está adentrando un poco más en el conocimiento de estas piezas, de esta talla en madera. Y un poco recordando lo que hace unos momentos escuchábamos de Gloria Saldarriaga, de ese conocimiento de las piezas para valorarlas incluso mucho más como ella lo hace, pues esto que nos dice nos adentra un poco más. Muchas gracias. Y quisiera preguntarle esto también que usted mencionaba de esa relación con los procesos cotidianos, comunitarios. Nos hace preguntarnos cuál es esa necesidad de vender estas piezas tan ancladas a una tradición cultural, no solamente pues en el caso de Ardeigue, como lo estamos viendo en el video de hoy, sino en general de los grupos artesanales étnicos. Bueno, hay un aspecto muy importante a tener en cuenta, y es que la comercialización de los productos étnicos es un intercambio de historias y de trayectorias. Entonces, si bien es cierto, las artesanías se han convertido en la forma de subsistencia económica de muchos de estos grupos artesanales, y por eso pues la necesidad de comercializarla, no es una comercialización de un producto normal, no son elementos casuales,
sino que son elementos que están intercambiando historias, intercambiando procesos de vida. Incluso hay una cosa muy bonita que pasa en las ferias presenciales, y es que los grupos artesanales entre sí intercambian productos. Entonces, una mochila tejida en hilo con un collar o una cama en chaquiras, o algunos canastos en huérregue con paja tetera, entre ellos se intercambian y se intercambian historias. Y entonces también cuando nosotros adquirimos alguna de estas piezas artesanales, los artesanos también son interesados en conocer quién es esa persona que se lleva esa pieza, qué hay detrás de esa persona, qué está haciendo esa persona para tener el dinero y pagar por esa pieza, pero cuál es esa otra historia que intercambio y hacia dónde va el producto. Entonces, para este grupo particular de Ardeigue, muchas veces nos han comentado que estos productos hacen que pueda darse a conocer su historia, pueda darse a conocer su lugar y su territorio en otros lugares a donde ellos probablemente no han llegado, y que con las piezas artesanales pues pueden llegar. Usted pone sobre la mesa un tema fundamental, Angélica, y es ese intercambio con los grupos artesanales a la hora de adquirir una pieza. Ahora en esta virtualidad, ¿cómo se puede dar ese intercambio? ¿Cómo facilitarlo? ¿Cómo adentrarnos también al conocimiento para generar igual ese intercambio con los grupos artesanales? Sí, Vicky, esa es una muy buena pregunta, porque mira, en las ferias presenciales hay unos relatos y unos diálogos muy bonitos entre artesanos, artesanas y clientes y compradores, porque está ese momento de socialización, de saber de dónde vienen, de qué hay detrás de cada uno de estos productos, cuáles son las manos que tejen o que construyen o que tallan cada una de esas piezas, y entonces hay una socialización muy bonita que queda impresa en cada una de esas piezas. Y aquí la virtualidad pues nos ha puesto ese reto, porque en la feria virtual lo que vemos son imágenes de los productos, y el nombre del grupo artesanal o del artesano que hizo esa pieza. Y entonces aquí la invitación un poco es a trascender de la barrera virtual, y aprovechando que la feria tiene muy poquitos días, pero que nos brinda los contactos de los artesanos y sus grupos, pues poder contactarlos, escribirles, contactarlos por redes sociales para conocer qué hay pues con ellos, qué ha pasado este año, qué han tenido que hacer incluso para lograr traer estas piezas artesanales hasta la feria, y qué es lo que está representando esta venta también. Entonces, que se mantenga de alguna manera ese vínculo de comunicación con los grupos, y que posterior a la feria pues también puedan seguir en contacto para conocer en qué están, qué producciones tienen, cómo están desarrollando también otras piezas artesanales. Aprovechando su presencia, Angélica, en este cierre de la franja No Hay Otra Igual, ¿qué nos puede decir usted sobre por qué una pieza artesanal no tiene otra igual? Bueno, pues hay varias cosas fundamentales a detallar y que creo que han sido el hilo conductor de la franja, y es desde el momento en que se empieza una pieza artesanal, desde la materia prima, desde los árboles, desde los animales desde que se extrae la materia prima, hasta incluso el proceso en que llega a la casa, hay unas particularidades que hacen a cada pieza única y especial. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Ardeigue y el pilón y las piezas talladas en madera, cada árbol tiene un color particular, o sea, no hay dos árboles iguales que permitan hacer una pieza exactamente igual. Lo mismo con la madera que trae el mar. Un palo es un palo, y el siguiente palo que llega es totalmente distinto. Y luego en su proceso de transformación de la materia prima, el tallaje, no hay dos veces que se pase el machete de la misma manera. Hay unos pensamientos, unos sentimientos que se están conteniendo en esa pieza artesanal, y al momento incluso de venderla o de llevarla y transportarla hasta el lugar donde va a comercializarse, también hay unas particularidades, hay unos relatos además, hay unas historias, unos aprendizajes, un sentir incluso muy específico en cada una de esas piezas, que aunque por ejemplo hayan dos pilones del mismo tamaño, de una referencia específica, pues cada uno tiene ese toque especial. Entonces es muy importante
esta concientización para las personas que están acercándose a la feria, que aunque hay unas referencias muy específicas que se van a detallar en la plataforma, pues esa pieza que adquieren, que llega a cada una de sus casas, tiene las manos artesanales impresas allí, tiene la particularidad de esas manos, y la historia no queda ahí, o sea, la trayectoria no queda cuando llega a la casa, sino que en los diferentes usos de esa pieza, en las diferentes formas en las que empieza a cohabitar con nosotros, pues también va conteniendo lo que somos nosotros, y todavía sigue siendo única la artesanía. Por eso es muy importante reconocer que esa es la esencia de las piezas artesanales y que no hay otra igual. Muchas gracias, Angélica. Unas palabras realmente de cierre y que seguramente a toda la audiencia de Voces que en este momento nos está escuchando ha quedado clarísimo, porque cada pieza no tiene otra igual. Muchas gracias. Sigan en Voces, historias que nos conectan con las regiones. Hola a todos, soy Camilo Rodríguez, responsable editorial de la revista Artífices de Artesanías de Colombia. Los acompañaré en esta última emisión de esta franja para hablarles de la artesanía y el trabajo artesanal a través de las voces de sus protagonistas, los artesanos y artesanas de nuestro país. La revista Artífices desde 2015 ha recopilado las historias de 150 artesanos a lo largo de toda nuestra geografía. El día de hoy queremos contarles historias de cerámica y alfarería. Veamos el mapa. La cerámica es un oficio que se distribuye de manera discreta en el país, pero el arraigo al lugar del que brota la materia prima le hace ganar su nombre y significado, hasta convertirlas en un referente territorial. 16 de las 150 historias en Artífices están relacionadas con la cerámica. Estas nos hablan de la transformación del barro en objetos utilitarios y decorativos con identidad local. Ahora vamos a ver nuestras historias y vamos a iniciar este viaje en el municipio de La Chamba, en el departamento del Tolima. La historia de la que les quiero hablar el día de hoy es la de Rosa Magnolia Salazar. Ella desde los 8 años ayudaba a su familia en la elaboración de los productos como ollas y cazuelas de La Chamba. Mientras que ella pequeña veía a su abuela moldear las piezas, ella las iba brillando en su compañía. Cuando ella llegó al primero de bachillerato, le dijo a sus padres que ella no quería seguir estudiando y que quería dedicarse de lleno al trabajo artesanal. Ahora trabaja con su esposa y sus 5 hijos en el zaguán de su casa como taller y trabaja y transforma este barro tan especial de La Chamba. Ella nos cuenta que incluso todavía va por la arcilla al otro lado del Magdalena y tiene su propio secreto para mezclar esta arcilla. El secreto no nos lo revela, pero luego pasa al horneado tradicional en el cual toma su color negro que hace reconocible a los productos de este lugar del país. Ahora vámonos al Carmen de Viboral en Antioquia. Y aquí les quiero hablar de un personaje muy especial que es Gladys Bello. Ella, hija de Pedro Antonio Bello, que es un referente artesanal para el Carmen de Viboral, decidió en el 66 irse a Argentina a especializarse en las pastas de porcelana. Cuando regresó decidió fundar su propio negocio y desde ese entonces este negocio ha prosperado y ahora lleva a su segunda generación. Sus 9 hijos lo veían trabajar todas las tardes luego de que regresaran ellos del colegio. Y Gladys, con sus 25 años y luego de haber estado estudiando administración turística en Bogotá, decidió devolverse para Carmen de Viboral a seguir el trabajo de su padre. Allí continúa la tradición. Hoy día tiene más de 10 empleados trabajando al lado de ella y sus productos son conocidos en todas las mesas, tanto dentro como fuera de nuestra geografía. Dejamos entonces el Carmen de Viboral para irnos a Ráquira, en el departamento de Boyacá. Y aquí quiero hablarles de Reyes Manuel Suárez, quien es la tercera generación de alfareros de Ráquira. Su abuelo y su padre, también como alfareros, junto a ellos aprendió todo el oficio. Desde los 7 años se enamoró de él y hacía pequeñas figuritas mientras que sus padres se dedicaban a hacer ollas y materas. Su padre le enseñó a manejar el torno,
y a los 18 decidió independizarse. Hoy, a los 60 años, sigue activo como siempre. La idea de que él tiene hoy día es hacer un parque temático en nombre de la memoria de su abuelo y su padre y la tradición alfarera de Ráquira. Quisiera tener otros 20 años de vida para seguir trabajando y quiere morir, él mismo lo dice, como su abuelo, con el barro entre las manos. Ahora, y para finalizar nuestro viaje, nos vamos a ir al municipio de Pitalito, en el departamento del Huila, y vamos a hablar de Cecilia Vargas, un referente del municipio y de este objeto tan preciado y reconocido como es la chiva de Pitalito. Ella confiesa que cuando comenzó a trabajar con el barro lo hizo por el interés que alguna vez su madre tuvo cuando en el municipio de Garzón vio un pesebre italiano que quiso imitar, y allí se dedicó a replicarlo hasta sacar cada una de las figuritas. En ese momento comenzó a regalarle estos pesebres que iba haciendo a sus amigas, y Cecilia luego comenzó a hacer las figuras que reflejaban la vida campesina. En esta reproducción de esta vida campesina llegó entonces a la chiva, y con sus otros 9 hermanos que se criaron también en Pitalito, ella dice que se inspiró con ese trabajo de su madre en el barro, pero también el de su padre que hacía tiples. Entonces ella dice, yo nací entre el olor a madera y barro de Pitalito. Ella menciona entonces que cuando creó la chiva, dice, yo sigo haciendo chivas que no son iguales a otras. Hoy día todo el municipio de Pitalito está dedicado a hacer este objeto artesanal, y es lo que lo ha hecho reconocer como tal ante, no solamente ante el municipio del Huila, ante el departamento del Huila, sino ante todo el mundo y Colombia. Bueno, y hasta aquí nuestro viaje por las historias de cerámica. Los invitamos a que consulten la revista Artífices a través de la biblioteca digital o la página web de Artesanías de Colombia. Recuerden que la misión de Artífices es la de recoger las historias de nuestros artesanos con el ánimo de enaltecer su labor. Valorar su producto en el marco de Expo Artesan. Seguimos en Voces. Adelante. Bienvenidos a nuestro último capítulo de Soñamos el Agua. Mi nombre es Mario Reina, director creativo del programa de Moda y Joyería. En este capítulo, los ríos nos llevan a través del territorio para detenernos en las comunidades tradicionales de joyería, comunidades donde los artesanos tienen una larga historia ligada a la extracción minera, una relación cercana que por cientos de años se ha mantenido viva hasta el día de hoy. La cadena entre la extracción y la transformación de los metales es uno de los elementos que hoy se ve en riesgo debido a los cambios en las dinámicas de las economías locales. Una problemática cada vez más notoria en el país que no solo afecta a los artesanos en las zonas, sino también a los joyeros que se encuentran en las ciudades. Por eso, hoy nos acompañan las voces que nos permitirán entender mejor lo que sucede en torno a este tema, desde una mirada pública como también desde la visión de los artesanos que día a día se enfrentan a esta situación. Con nosotros se encuentra el ministro de Minas y Energía, Diego Gómez. Buenas tardes, señor ministro. Buenas tardes, Mario. Un saludo especial a usted y a todos los que se conectan a este programa de Voces en el marco de Expo Artesanos. Gracias. Ministro, ¿podría explicarnos cómo entiende el gobierno la minería artesanal? Claro que sí, Mario. En el gobierno tenemos una mirada integral al tema de la minería, y lo que le estamos apostando con diferentes políticas públicas, y puedo entrar un poco en detalle, es a reconocer que la minería tiene que tener un enfoque diferencial en Colombia, porque así como creemos que la minería a gran escala tiene una oportunidad muy importante desde el punto de vista económico para el país, también la minería a pequeña escala, que incluye los mineros artesanales o ancestrales, si se quiere, que incluye a los mineros de subsistencia, es también un punto
muy importante, no solo desde el punto de vista económico para las comunidades donde existe esta actividad que viene de siglos atrás, sino también desde un punto de vista de equidad y desde un punto de vista social. Entonces, Colombia es un país que ha sido rico en minerales metálicos por muchos siglos. Hay extracción de este tipo de mineral para fines artesanales, sobre todo en Antioquia, en el Chocó, en Caldas, en algunas partes de Risaralda, en el Cauca, en Nariño. Y lo que queremos nosotros es poder dar las herramientas a esos pequeños mineros, a esos mineros artesanales, para que cuenten con asistencia técnica, que cuenten con los implementos adecuados para poder realizar esa actividad de una manera amigable con el medio ambiente y cumpliendo con requisitos técnicos. Pero ahí es donde es muy importante tener el enfoque diferencial, porque no podemos exigirle lo que se le exige a una minería a gran escala, a una multinacional, y por eso radicamos y firmamos un decreto la semana pasada con el presidente, donde tenemos requisitos diferenciales tanto en la parte técnica como en la parte ambiental para poder asegurarnos que esa minería artesanal puede hacerse también con estándares altos, que se elimine, por ejemplo, el mercurio, porque es una preocupación ambiental el mercurio y el cianuro en los ríos, y además poderle brindar las herramientas, como por ejemplo traer a esos mineros hacia la bancarización para que tengan más oportunidades de poder ejercer su actividad. Entonces, el enfoque que nosotros tenemos, reconociendo la tradición minera que viene y la orfebrería que viene desde siglos atrás y que se nutrió obviamente por haber aprendido la actividad de la mano de comunidades étnicas, comunidades indígenas, pero que también en la época de la colonia adquirió otra serie de herramientas. Queremos que esa actividad se realice también con todos los requisitos ambientales, reconociendo sus características específicas de esta actividad. ¿Existen cifras que nos permitan saber cuánto del metal extraído en Colombia es utilizado para la joyería? Para la joyería en particular es difícil hacer el cálculo, pero lo que le puedo contar, Mario, es que, por ejemplo, cerca de la mitad de la producción de oro del país, que el año pasado estuvo aproximadamente unas 40 toneladas, viene de minería a pequeña escala, minería artesanal, más de la mitad, o sea que es un porcentaje que es muy alto, pero ahí es importante también, Mario, hablar de esa categorización que hablaba ahora. Nosotros tenemos, por ejemplo, a los mineros de subsistencia, en donde reconocemos que la actividad se hace sin medios mecanizados, por ejemplo, y por eso hay un gramaje para que esos mineros de subsistencia que están inscritos en el RUCOM, que es el registro de mineros en la autoridad minera competente, que es la Agencia Nacional de Minería, puedan ejercer la actividad. Y ahí tenemos, por ejemplo, un máximo de 420 gramos anuales por minero, si son considerados minería de subsistencia. Entonces, lo que sí tenemos registro es que más de la mitad de la actividad se hace a pequeña escala, y con seguridad una parte importante de esa producción se va para orfebrería o para temas de joyería. Gracias. Ministro, dentro de lo que nos está contando, habla sobre la existencia de un aprovechamiento por parte de los recursos extraídos de forma artesanal. ¿Hay algún vínculo entre las multinacionales que se encuentran en estas zonas donde también hay minería artesanal, o es algo completamente aparte? No, ese es un muy buen punto, Mario, porque lo que hemos venido haciendo es pudiendo apalancar esa minería a pequeña escala con la minería a gran escala. Y lo que estamos fomentando con las empresas, cuando llegan a una región donde ha habido minería tradicional por muchos años, es que la empresa ayude en los procesos de formalización. Y ahí tenemos ejemplos concretos. Por ejemplo, en el municipio de San Roque, en Antioquia, donde va a haber una minería a gran escala que la va a hacer la compañía B2Gold, la minera, antes de empezar la actividad de construcción y montaje que empieza el próximo año, ha invertido mucho en darle las herramientas a esos mineros artesanales para que se formalicen. Y ahí hay un ejemplo emblemático que es una cooperativa minera, por llamarlo de alguna manera, que se llama La María SAS, que la estuvimos visitando hace cerca de 5 o 6 semanas, y pudimos constatar y hablar con los mineros tradicionales
cómo con la ayuda de la empresa pudieron constituir una empresa SaaS y ya están empleando cerca de 100 personas de manera directa, de manera formal. Nos explican que una vez se formalizan es mucho más fácil, por ejemplo, la obtención de diferentes materiales para ejercer su actividad. Entraron en programas, por ejemplo, de reforestación y de aforestación. Además, se pudieron bancarizar y dejaron, por ejemplo, de utilizar el cianuro y el mercurio que antes utilizaban en sus actividades, poniendo en peligro no solamente el medio ambiente, sino también a los mismos mineros por estar manipulando estos materiales. Ese es un ejemplo concreto. Lo mismo vimos la semana pasada, estuvimos también en Buriticá, en Antioquia, inaugurando la primera mina de oro subterránea a gran escala del país. Ese es un complejo minero muy grande que va a producir cerca de 250 mil onzas de oro al año. Eso es para que los televidentes, los que estén conectados, tengan un contexto: cerca del 25% de incremento de la producción de oro del país, que producimos un poco más de 1 millón de onzas al año. Y la empresa, en este caso Continental Gold, Continental Sijin, también ha adelantado procesos de formalización muy importantes en Buriticá. En Buriticá hace 7 años era un sitio donde la criminalidad se había aprovechado de esos mineros artesanales y lo obligaban a trabajar para ellos. Con la llegada de la empresa y los procesos de formalización, donde se han formalizado más de 155 mineros, vimos cómo puede convivir armónicamente la minería a gran escala y la minería a pequeña escala respetándose, y por eso el decreto que mencionaba ahora, donde se permite que haya subcontratos de formalización, pues porque generalmente las empresas mineras tienen un área de influencia para llevar a cabo su explotación, pero no hacen la minería en todo el área, y ahí pueden entregarle unos subcontratos a mineros tradicionales a pequeña escala para que continúen con su actividad amparados dentro de un contrato con la empresa grande. Gracias. La ilegalidad es un tema que acaba de tocar el ministro, que afecta no solo a empresas de gran escala en las regiones, sino también a los mineros a pequeña escala, los mineros artesanales, quienes también se ven desplazados precisamente por este tipo de actividad. ¿El ministerio cómo responde ante todo este tipo de dinámicas en las regiones? Ahí, Mario, yo creo que hay que hacer mucha pedagogía, porque lo que siempre hemos querido es separar la extracción ilícita de la pequeña minería o la minería artesanal. No podemos caer en el error de creer que toda la minería a pequeña escala es una minería que se hace con fines ilícitos. Eso es muy importante y por eso queremos hacer siempre la diferenciación. Lo que nosotros reconocemos y queremos es a los pequeños mineros, que son mineros de tradición, que son mineros de subsistencia, que dependen de esa actividad y han dependido por siglos para ejercer la actividad, poderles dar todo el acompañamiento desde el gobierno y desde el Estado, con asistencia técnica, con acompañamiento financiero, para que puedan ejercer su actividad de manera legal. La minería que financia actividades ilícitas, que es un gran problema, porque ahí es donde tenemos los grandes problemas, por ejemplo, en materia de deforestación, es la cuarta causa de deforestación en Colombia. Esa extracción ilícita sí la tenemos que atacar frontalmente. Y ahí, siendo consecuentes con ese enfoque, digamos, de apoyo y acompañamiento a los mineros pequeños, pero lucha frontal contra la extracción ilícita, también radicamos un proyecto de ley en el Congreso el 21 de julio para endurecer las penas para esa actividad ilícita. Y ahí lo importante también de explicar es, esa actividad tiene varios eslabones, pero antes solamente se estaba persiguiendo la extracción como tal y había que demostrar que había un daño ambiental para que fuera considerado un delito. Con la ley que radicamos queremos también perseguir el transporte, la comercialización, el beneficio cuando se hace esta actividad sin ningún permiso y reconociendo que no es por parte de los pequeños mineros. Y cuando se realiza en zonas protegidas, en páramos, en humedales, también que las penas sean más duras que lo que se hace con la actividad que se hace en otras zonas donde no hay restricción ambiental. Precisamente uno de los temas más importantes que tenemos que lograr trabajar dentro de la minería es el cuidado del medio ambiente. Nos queda muy claro toda esta información el ministro responsable de la cartera minera del país, Diego Mesa. Ahora con nosotros nos encuentra nuestra minera artesanal, además joyera del municipio de Barbacoas, Narcisa Castillo. Buenas tardes, señora Narcisa.
Vamos a reconectar el audio en este momento con Narcisa, que se encuentra en Marmato, Caldas. Interesantísima la entrevista de Mario Reina al ministro Diego Mesa en este asunto que es de suprema importancia para entender la dinámica del sector artesanal dedicado a la orfebrería en relación con la minería del país. Adelante, Mario. Narcisa, buenas tardes. ¿Cómo está? Creo que tenemos un problema de conexión. Hay que recordarle a la señora Narcisa que, por favor, ponga su audio. Eso es, señora Narcisa. Ahí está Mario. Mi nombre es Fidel Castillo. Soy de Barbacoa, Nariño. Tengo 48 años y soy minera artesanal. Primero que todo, les voy a mostrar con qué se extrae el oro acá. Esta es la barra que se cova la tierra. Con esta se cova la tierra así. Con este, el almocabre que se raspa la tierra. Con este. Este es el mate y la concha que se raspa la tierra para echar a esta que es la batea. Esta es la batea. Con esta se echa la tierra. Se echa ahí. La tierra y se desagua y se playa así. Cuando ya está, que se quita toda la tierra, se playa aquí. Y aquí se muestra el oro, que es el oro que sale. Son las chispitas que salen. Ahí se miran las chispitas, que son poquitas, pero ahí se miran. Este es el poquito de oro que está allá. Y el problema que tenemos acá en Nariño es que ya no se puede trabajar artesanalmente, porque las minas han acabado con todo por acá. Primero uno se iba al monte, yo empecé a trabajar la mina desde los 7 años porque me tocaba acompañar a mi mamá, porque mi mamá era madre soltera y éramos varios hermanos, y a mí me tocaba ir a la mina pues a trabajar con ella. Íbamos a trabajar en corte, íbamos a trabajar las quebradas, íbamos a trabajar en los ríos pequeños, y en los ríos pues también se conseguía, en las playas se conseguía oro. Pero últimamente ya no se consigue nada, no se consigue ni en las playas, ni en las quebradas, porque las minas han acabado con todo. Entonces los trabajadores que somos los artesanales ya no podemos conseguir oro así porque se consigue pero poquito, uno no se puede mantener uno. Y los cultivos ilícitos también han ocupado los terrenos, que uno ya no puede ir a trabajar los terrenos que hay a los lados porque ellos tienen ocupado con los cultivos ilícitos y uno no puede trabajar ahí. Señora Narcisa, señora Narcisa, quisiera hacerle una pregunta. Usted nos ha explicado un poco del proceso, nos ha mostrado las herramientas, sin embargo, sabemos que hay unos términos específicos para referirse en barbacoas a la extracción artesanal. Normalmente en el país se entiende como barequear, sin embargo, el término correcto en barbacoas es playar, ¿cierto? Esto va en relación con el sitio en donde ustedes traen el oro, ¿cierto? Sí. La problemática acá es que ya no se consigue nada barequeando, playando. Antes decían barequeo, ahora antes playar, se llama playar. Y entonces ya los artesanos ya no consiguen oro para trabajar, uno para hacer las piezas no se consigue oro, porque acá llegan los, ¿cómo llaman ellos? Los que tienen las vitrinas, las prenderías, esas cosas así. Compran el oro y lo compran barato. Entonces ya no se puede vender con eso, ya no se puede mantener porque lo compran muy barato. Entonces cuando ya el joyero va a comprar, ya está, lo compran muy, ya lo venden muy caro. Entonces ya no tienen ellos para trabajar la joyería. Entonces nosotros queremos es que haya una conexión el joyero con el artesano. Que haya una conexión con los dos. Para que ellos prácticamente traigan el poquito de oro que consiguen allá y se lo vendan a unos que son los artesanos, para poder trabajar la joyería, porque no hay con qué trabajar la joyería, porque trabajan con horas. Claro que sí. Señora Narcisa, una pregunta muy importante para tener en cuenta respecto a la minería artesanal, que pues en barbacoas es de tradición, que por cientos de años se ha mantenido hasta hoy. ¿Usted ve en peligro este oficio? ¿Usted considera los jóvenes en este momento están interesados en mantener el legado de la minería artesanal?
o esto se ha ido desapareciendo poco a poco? Eso ha ido desapareciendo, porque por lo menos ya los jóvenes ya no pueden ir casi a la mina, porque eso está muy, muy peligroso ya para ir para las minas. Entonces ya se está perdiendo, ya los jóvenes ya quieren ya andar por otros lados, ya no quieren ir para las minas. Entonces, como queremos algo donde los jóvenes estén vinculados a, como a la joyería, hacia trabajo así, porque al monte no puede ir porque es muy peligroso ya. La señora Narcisa, además de ser minero tradicional, hoy en día se dedica a la joyería, ¿cierto? Señora Narcisa, ¿podría mostrarnos alguna de las piezas tradicionales que desarrollan ustedes en Barbacoas? Mira, estas son las piezas que nosotros hacemos acá. Estos son aretes. Y esta es una manilla. De acá es un cordón. ¿No vio otro ahí? Piezas en filigrana. Sí. En filigrana son esta que tiene aquí. Claro que esta, sí. Esta también es llena de filigrana. Esta que tiene de acá. Claro. Señora Narcisa, veo que está acompañada en este momento. Quisiera presentar a las personas que están con usted en este momento. Está Jenfer, que es el profesor. Está Angélica, que es estudiante. Está Jennifer. Por acá hay otro, ¿no? Por acá, ¿me llama? Junior. Pues Mario, antemano, pues presentarme. Yo soy Jennifer Aníbal Arturo Castillo. Soy hijo de la señora Narcisa. Soy su maestro como tal. Y sería bueno, digamos, poder compartir en este espacio la gran magnitud que tiene la extracción de oro artesanal y la joyería como tal en el municipio de Barbacoa. Pues quisiera que ustedes conozcan la problemática que tenemos acá como artesano y como de mucho valor, Mario, Narcisa, su hijo, ayer en Barbacoas. Agradecemos además mucho al ministro Diego Mesa, que está siguiendo atentamente esta presentación desde Barbacoas en directo. Mario, ojalá se pueda restablecer la señal porque quedan preguntas sobre la mesa. Si le parece, podemos continuar con la ministra. Claro que sí. Ahora, y luego los artículos. En este momento nos dirigimos a las montañas de Marmato. Encontramos con el maestro joyero y además minero de tradición, James Lemus. Buenas tardes, señor James. Muy buenas tardes, mi nombre es James Lemus Ocampo, del municipio de Marmato Caldas, minero artesanal y joyero artesanal en el municipio de Marmato. James, cuéntenos, ¿cómo inicia usted en el oficio de la minería? Bueno, yo inicié la actividad minera con mis papás y mis tíos desde hace más de 22 años trabajando en esta actividad, y la joyería inicié hace 18 años con Artesanías de Colombia, y todavía sigo actualmente en ella, y también representando como a la Asociación de Joyeros de Marmato y a un grupo de semilleros de jóvenes que tenemos acá en el municipio, en una de las instituciones educativas en cual la que yo fui egresado. James, ¿podría explicarnos un poco sobre el proceso de extracción minera que se lleva a cabo en Marmato? Bien, en Marmato la minería es de filón, es diferente, allá es por túneles, en donde el mineral es bastante duro y debe ser trabajado con dinamita. El mineral que se saca de allá es en esta composición, se le llama marmaja, o muchos la conocen como pirita. Es muy duro, tiene muy buena densidad, parte compuesta de hierro y otros sulfuros. Este mineral debe ser triturado, debe demolerse hasta quedar como polvo de azúcar, para luego pasar por las bateas y separar ese metal precioso. Del mismo metal se separa la plata y el oro. El mineral de acá viene asociado a esos dos metales, y ya nosotros en la parte artesanal damos en valor agregado,
a este oficio. ¿Qué dificultades tienen hoy los joyeros para obtener metales preciosos en la zona, James? En los últimos años nos hemos encontrado con una situación y proyectos que se han presentado es que cuando conseguir la materia prima para hacer una cadena, unos anillos, unos aritos, es fácil conseguir 10 gramos. Pero cuando ya necesitamos 500 gramos o 400 gramos para una producción, no es posible, porque la materia prima cada minero la tiene comprometida. Entonces no es fácil para nosotros, incluso la plata se ha vuelto algo complicado. Y en algún proyecto anteriormente que se presentó, necesitábamos una producción de más o menos 5.000 gramos, no se pudo ni medio de sociedad con una de estas empresas porque la materia prima estaba comprometida, que es algo que nos deja como preocupados. Y dirigiéndonos al sector minero artesanal, digamos como somos nosotros, gracias que tuvimos visita del ministro hace 25 días al municipio, conoce el problema que tenemos actualmente y la solicitud que se le presentó con el alcalde y el gobernador del departamento, y es que en este caso si vamos a trabajar con lo artesanal, para el tema de exportación que se nos presentó, si lo fuésemos a tomar ahora, no podríamos, ya que entramos con lo del certificado de origen y todo este proceso de legalidades para exportar este metal precioso, ya que es patrimonio de la nación. Nos encontramos nosotros algo enredados y preocupados. Y otra de ellas, pues, a la causa de la actividad minera, hemos sufrido bastantes problemas de infraestructura de la Asociación de Joyeros y nos tuvimos que reubicar hace 15 días urgentemente a la Casa de la Cultura, y digamos que es una asociación que en este momento entra pues agonizando porque estamos en la incertidumbre de muchas cosas. Entonces es lo que venimos hasta el momento. James, además de dedicarse a la minería, es maestro de la asociación joyera que existe en Marmato, ¿cierto? ¿Usted tiene a cargo cuántos estudiantes en este momento? Bueno, mi labor con la Asociación de Joyeros de Marmato es en parte de los procesos. También soy afrodescendiente, es una organización de base afro, también tenemos indígenas, es una asociación mixta, trabajamos varios en el oficio, como yo también doy clases de joyería en la institución educativa Marmato, de la que yo he egresado, también se da la formación de explotación y beneficio de minerales, o sea que los niños conocen desde el proceso de la explotación del mineral, la transformación y todo ese beneficio, separar los metales y luego aplicar ese valor agregado a ellos, que es en joyas que trabajamos incluso con la identidad cultural del municipio, y aquellos que se enamoran de este proceso continúan con nosotros en la Asociación de Joyeros de Marmato. Nosotros lo tenemos en vista de algún proyecto grande como un grupo semillero que se denomina con el nombre de Piedra, el cual también vieron. James, ¿tiene en este momento alguna pieza que nos pudiera mostrar de las que trabajan ustedes los joyeros de Marmato? Claro que sí. De este mineral, que es la marmaja, buscamos granos pequeños y en la cual de los mismos trabajos, digamos este es de un molino californiano desde el año 1620 que vino a Marmato a la explotación minera. Entonces toma la forma, sale de ahí de esa inspiración de esa planta de beneficio y no se alcanza a ver bien, pero esta parte que está rellena es de esa misma marmaja, en donde lleva su color oscuro, identificando la raza y los caminos empedrados, y el mismo mineral, que es la marmaja, de donde sale la materia prima como tal. Igualmente, en algunas otras piezas, como en estos anillos, se sale de una polea, se sale de unas bandas, todo tiene esa identidad cultural en cada una de sus joyas. Los colores que indica que es el amarillo, que es el oro, el verde que es la naturaleza y todo ese lenguaje cultural. Dentro de los procesos también trabajamos la microfundición orgánica, que es lo que nos ha dado buen resultado en estos últimos 2 años y con vistas a exportación. Mucha gente de afuera le ha gustado, digamos esto es parte de un proceso de un chamizo seco, una hoja de suculenta y flores de suculenta. Entonces, es un trabajo que se hizo directamente desde la naturaleza, entonces sale ya tal cual como es en plata, a través de su imperfección natural, a la vez su misma perfección, al ver en un resultado como es.
Este, por ejemplo, sale de los líquenes, que es el hongo que sale en los troncos secos, encuentra uno en los caminos. Entonces, es un anillo y es con líquenes. Y a la vez fusionando, tenemos este, que es microfundición orgánica, que son unas hojas, partes de chamizo seco, y a la vez la misma marmaja, que su nombre se denomina marmato, que es, como ustedes conocen, la pirita, dentro de las mismas joyas, hablando todo ese lenguaje minero y artesanal de nuestra región. La microfundición orgánica es una de las técnicas en las cuales se ha especializado James y pues como tal la comunidad de del municipio de Marmato, donde se utiliza la microfundición orgánica inspirados en las plantas y todo el contexto que está en torno a las minas. A continuación, para continuar con nuestra entrevista, nos acompaña también la viceministra de Minas y Energía, Sandra Sandoval. Buenas tardes, viceministra. Buenas tardes, Mario, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Quisiera preguntarle qué reflexión le deja haber escuchado un poco de lo que nos pudieron contar Narcisa y James en este espacio. Empiezo por decir que lo que más resalto es la importancia de trabajar en el marco de la legalidad, porque cuando uno trabaja en ese marco, lo demás viene por añadidura. El tema del mejor acceso a mercados, el suministro, tener suministro de materia prima, poder tener una relación más directa con los compradores sin tantos intermediarios, el apoyo del gobierno. Es decir, son las apuestas que tenemos nosotros desde el gobierno nacional de tener una actividad minera en el marco de la legalidad, con buenas prácticas, tanto en lo técnico, en lo minero, en lo ambiental y en lo social, convencidos de que eso es lo que redunda en beneficio de los territorios donde se opera y además todo el beneficio para el país. Esa es como la gran lección de que esa apuesta que tenemos desde el gobierno nacional es la que podría apoyar a todos estos pequeños mineros, mineros artesanos que vienen trabajando en ese sector desde hace mucho tiempo, asociado a un conocimiento tradicional, a una zona donde están trabajando, ya sea porque operan con el barequeo, como lo decía Narcisa, en la ribera de los ríos, a partir de su mamá, de sus abuelas, como uno lo encuentra en Chocó, en Cauca, en otras regiones del país, y también como lo decía James, con el tema de la minería de socavón o de filón, que es más la de pequeños mineros, y cuando uno los escucha, empieza a ver las pequeñas diferencias que hay. Quizás en el caso de Narcisa, es un tema mucho más artesanal, no mecanizado, no uso de ninguna sustancia, aunque ella plantea algunos problemas que está enfrentando, versus lo que ya es una minería de socavón o de filón, que sí requiere, primero, una serie de herramientas para poder acceder, el uso de la dinamita, y ahí tenemos que empezar a pensar en unos estándares mayores de seguridad. ¿Por qué? Porque en la mina primero la vida. Y después tiene un procesamiento ese mineral para poderlo convertir en el mineral o en el oro que se trabaja por parte de los artesanos. Y ahí también es fundamental que los procesos de beneficio sean con tecnologías limpias. Y ahí nuestra apuesta es, una vez acompañándolos en temas de encontrar las alternativas para estar en el marco de la legalidad, pasar a hacer unos acompañamientos desde la óptica de fomento para que consideren las mejores alternativas en tecnologías y en procesos productivos que les permitan derivar en unos minerales mucho más limpios y que además sean los que se le entreguen a los artesanos y a su vez puedan acceder a unas, perdón, cadenas de suministro con toda la tranquilidad, con toda la trazabilidad, incluso adquirir algún tipo de reconocimiento asociado al conocimiento tradicional con el cual explotaron y trabajaron la artesanía y además puedan obtener precios justos. Claro que sí, pues precisamente una de las preguntas que quería hacerle a la viceministra era los proyectos que tiene en este momento el ministerio que permitan mejorar estas condiciones y también que puedan ayudar y apoyar en las regiones a los mineros artesanales, que fue uno de los puntos que estaba tocando. Sin embargo, ¿hay algún proyecto puntual que esté en el territorio en este momento donde se hable sobre esa conexión, donde se dé la transformación de la materia prima que extraen los mineros? En este momento, junto con el Grupo de Diálogo para la Minería, GEDIAM, y apoyo por Planet Gold, que es el proyecto pues, de GEF, para el tema de la eliminación del mercurio en la minería artesanal y pequeña minería,
estamos pensando en una apuesta, estamos iniciando, y es el barequeo convertirlo en patrimonio inmaterial en Colombia. Porque así como les decía, esto tiene un conocimiento tradicional, ancestral, unas formas artesanales no mecanizadas de obtener el oro, pero adicionalmente lo hacen con unas mejores prácticas. Estamos haciendo esa apuesta para poder después de haber sido reconocidos como patrimonio inmaterial, poder posicionarlo y hacer el link o los enlaces con esos compradores sin tantos márgenes de intermediación, con un mejor posicionamiento e incluso obteniendo unas adiciones en los precios por la forma como se produce, por lo que significa o lo que hay detrás en términos de ancestralidad, de historia, y además hacer un vínculo con los compradores eliminando de la mitad muchos márgenes de intermediación. Y aquí sí quiero hacer como un paréntesis en términos de que es básico que todos los mineros, pequeños mineros, mineros barequeros, chatarreros o todo lo que está en la gama de minería de subsistencia, entiendan que tienen un derecho. Así como lo planteaba el ministro, en el caso de minería de subsistencia, cada uno tiene derecho a 420 gramos al año. Entonces, ellos son dueños, ellos deben ser responsables del manejo que se les da para evitar que haya interferencias de personas ajenas a la cadena y que aprovechen estas situaciones. ¿Cómo dentro de esta estrategia que se está planteando, el aprovechamiento de estas materias primas de, digamos, como obtención tradicional, pueden acceder los joyeros en diferentes ciudades? Digamos que una de las problemáticas que entendemos también dentro de la obtención de la materia prima en Colombia es la dificultad de los joyeros para poder conseguirla. ¿Dónde podría un joyero conseguir esta materia prima? Hay una herramienta que está dispuesta por parte de la autoridad minera y el ministro también hizo referencia a ella. Es el Registro Único de Comercializadores de Minerales. Esa es una plataforma pública en la página web de la Agencia Nacional de Minería. Ahí está dispuesta toda la información por municipio, por departamento y por mineral que puede estar a la mano de cualquier persona interesada en comprar minerales. Y pues en este caso específico, estamos hablando de oro o de minerales metálicos, está dispuesta la información. Adicionalmente, nosotros en la Dirección de Formalización Minera, también con el Grupo de Minería de Subsistencia especialmente, estamos trabajando en crear una red que establezca una relación directa entre esos mineros que están inscritos en el Registro de Minero de Subsistencia conocido como Génesis, con su oferta, de acuerdo con que vayan ellos registrando como producciones y a quién se lo están vendiendo, para poder disponer de información para quienes se acerquen al ministerio en búsqueda de quienes pueden ser oferentes de mineral. Claro, clarísimo está la información. Precisamente este espacio nos permite tener una mayor claridad sobre la visión de los diferentes actores y las posibilidades que tienen los joyeros respecto a las materias primas, ¿no? Saber qué problemática existe, pero también tener un panorama acertado donde podamos plantear soluciones adecuadas desde el sector minero y también joyero del país. Un trabajo conjunto que de la mano del ministerio y de los artesanos puede derivar en el desarrollo de mayores oportunidades en las regiones. Agradecemos por la participación de nuestros invitados, a la señora viceministra, al señor ministro, muchísimas gracias por su participación, al igual que a nuestros artesanos en nuestras comunidades, Narcisa y James, quienes tuvieron problemas de comunicación en algún momento. Muchas gracias por este espacio, esta franja donde pudimos aclarar muchas dudas que tenemos respecto a los proyectos que hay detrás desde parte del Ministerio de Minas y Energía y cómo podemos llegar a un trabajo conjunto con el sector artesano orfebre de Colombia. Esto ha sido Soñamos el Agua, continuamos con Voces, adelante. Continuamos en esta transmisión especial, quinto capítulo, desde el 29 de octubre y hasta hoy, lunes 2 de noviembre, asomados todos los días desde las 3 de la tarde y durante 3 hasta 4 horas,
acompañarles con esta información que les permita no solamente disfrutar de exportesano.com.co, pero sobre todo entender con más detalle y quizás sorprenderse ante la riqueza y rareza del mundo artesanal. Por eso estamos en este momento de la transmisión con María Gabriela Corradine. Ella es la directora de la Biblioteca Digital Sendar de Artesanías de Colombia. Buenas tardes, María Gabriela. Hola, Rocío, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, hemos prometido rarezas y riquezas y eso lo tenemos que cumplir, obviamente con el trabajo curatorial, María Gabriela, que has realizado. Realmente yo creo que podemos llegar a ese punto de decir, no sabía que esto había pasado o está pasando. Me refiero, por ejemplo, en el capítulo de rarezas al asunto del aprovechamiento de materiales. María Gabriela, en estas emisiones de Voces en días pasados hemos escuchado, por ejemplo, a artesanas de tela sobre tela decir, cuando me di cuenta que con retacitos de tela y mis manos tenía mi vida solucionada. Es decir, la mirada sobre el desecho sucede con la palma de Sege, por ejemplo, que es uno de los capítulos más interesantes recientes de esa sostenibilidad alcanzada a la que se puede llegar. Pero, ¿dónde empezó todo esto? A ver, yo te voy a hablar específicamente sobre este documento de la fibra de coco, de la estopa de coco. Realmente este es una iniciativa que de la ONUDI, de Nariño, en una implementación que hizo para darle oportunidad de trabajo a las artesanas de Río Quito, Río Mexicano, una serie de ríos, Río Rosario, y para aprovechar todos los residuos que quedaban del coco, tirados en las riberas de los ríos, porque lo que explotan es el fruto del coco. Entonces se hizo un análisis, una investigación, una experimentación con la fibra de coco para ver su posible aprovechamiento en la artesanía, porque no es una materia prima que se utiliza específicamente aquí en Colombia. En la India se utiliza para hacer geotextiles, pero implica un procesamiento técnico que pues aquí en Colombia no lo tenemos, pero pues es una cuestión también de bacterias, incluso de machacar y de triturar, digamos, la fibra para luego hilarla y tejerla. Y la intención en ese momento, lo tenemos en rarezas, es precisamente porque fue una investigación única sobre un material no convencional, digámoslo, en la producción artesanal en el país, pero que puede llegar a ser una opción de trabajo en el momento en que se vea la posibilidad de implementarles la parte técnica para poderla procesar. Un caso para enviarle a Margarita Baena, voz que ha pasado por aquí, por este espacio también, y la directora de la Materioteca con sede en Bogotá, pero que alcanza a cubrir toda la región andina. Muy interesante. María Gabriela, siguiendo esta ruta de las rarezas, pero en el campo de la ecología, ¿no?, de repensarnos en relación con el ambiente, está este asunto de tratamiento de aguas que todos quienes trabajamos en territorio acompañando a las comunidades artesanas hemos presenciado esas olladas hirviendo de agua tinturada, muchas veces con anilina, presión del mercado para hacer lo que está en tendencia o no, que afecta fibra orgánica, fique, vegetal o no, como o el algodón, y lo vemos derramarse en los patios, en los pequeños huertos de las casas, generando sedimento y todo lo que sabemos. Sí, esas aguas con todos los tintes que se utilizan en el proceso de tinturado, ya sea químico o ya sea natural, de todas maneras tienen una cantidad de químicos que están afectando y contaminando las tierras. Desde Artesanías de Colombia, ¿por qué metí esto dentro de las rarezas? Porque realmente Artesanías de Colombia no se mete en todas esas cosas de tecnología pues rebuscada, pero sí hicimos, en este caso, toda una investigación para poder dar tratamiento al tema de esas aguas residuales. Específicamente fue aquí en Cundinamarca, en Ubaté, de manera que implementando este equipo, las artesanas pudieran aprovechar hasta el máximo los tintes
y además depurar, digamos, las aguas antes de verterlas finalmente al acueducto, al alcantarillado, perdón, o al terreno. Entonces, realmente lo tengo en ese sentido porque fue también toda una implementación de tecnología que no le corresponde, digamos, a Artesanías de Colombia. Eso es tema de universidades, de pronto, de, no sé, empresas de químicos, empresas de ingeniería, ¿sí? Pero entonces fue un trabajo bien interesante que vale la pena replicar y vale la pena que se lleve al resto del país. Ahí tenemos la información en el centro de documentación. Es un documento súper completo porque indica también la forma como construir todo el equipo, cómo manejarlo, y poderlo llevar a cabo en las distintas comunidades que utilizan el tema del tinturado. Digamos que hoy en día no podemos decir que no nos enteramos, que no tenemos acceso a la información. Antes tocaba, para sofisticar, ¿no?, el conocimiento, viajar a bibliotecas, a otros lugares. A usted misma le pasó, María Gabriela, ¿no?, para especializarse. Sí, cada vez era nueva, cada vez había que investigar de nuevo, ensayar, volver a ensayar. Pero ya teniendo la información, uno puede entrar y buscar y ver qué existe y no perder tiempo en la investigación, porque ya está hecha la investigación. Haga la implementación, ya está la información. Entonces, es aprovechar lo que realmente nos sirve, coger de aquí, de allá y mirar qué es lo que sirve. Eso es lo que hacen muchos de los estudiantes, sobre todo los uniandinos que están al lado de Artesanías de Colombia. Yo creo que han sido los que más han sabido aprovechar el Centro de Documentación de Artesanías de Colombia. Y en términos de audiencia internacional, María Gabriela, porque estamos hablando del Sendar, Biblioteca Digital. Nos ven desde todo el mundo. Nos han visto, nosotros manejamos unas métricas, no las tengo a mano en este momento, lamentablemente no sabía que me ibas a hacer la pregunta, pero sí nos han consultado de cerca de 80 países, más o menos. Lógicamente, los que más nos consultan son Estados Unidos, México, Ecuador y pues toda Latinoamérica, España y China. Bueno, mucho tema para hablar, porque detrás de todo eso, como bien dice María Gabriela, está la investigación, el análisis, la implementación, es decir, conocimiento vertido para mejorar encadenamientos y fortalecer sectores productivos. María Gabriela, la última de las rarezas de nuestra sesión hoy tiene que ver con el programa de moda y joyería, y le cuento una anécdota. Antes de, cuando Ana María Fries, gerente general de Artesanías de Colombia, llama y me consulta sobre su intención de, así muy, muy contundente, de crear un espacio muy marcado por la relación con la industria de la moda, evidentemente lo primero fue consultar el Sendar. Y aquí viene la anécdota, la rareza que ha destacado María Gabriela, que tiene que ver con una gerente general de Artesanías de Colombia, Graciela Samper de Bermúdez, a la que le debemos además la actual sede de Las Aguas, porque gracias a su gestión se adquirió. ¿Qué sucedió en 1977? A ver, en este momento la gerente Graciela Samper de Bermúdez hace unas visitas a distintos países, a Francia y a Alemania, promocionando la artesanía colombiana con ProExpo. Y ella indaga la forma como se puede participar y cómo están trabajando el tema de la moda en Europa. Y esa es la información que viene y comenta aquí para poder llegar a implementar el tema de moda. En ese momento se hizo algunos trabajos, o se hicieron algunos trabajos que están en la parte física, de documentos físicos, en el catálogo bibliográfico, donde se hicieron exhibiciones de moda, pero pues es un tema que ha sido de interés de las distintas administraciones. De hecho, sobre todo con Cecilia Duque, se tuvo varias pasarelas de moda, se participó en Milán y bueno, toda esta información también se encuentra en el centro de documentación. Semillas, antecedentes y desde luego una información clave para que hoy exista el programa de moda y joyería
cofundado en 2015 y con una plataforma propia que se llama Moda Viva, donde confluye el trabajo de co-creación entre los diseñadores contemporáneos, las comunidades artesanas a través de una colección institucional que en este caso del 2020 se llama Soñamos el Agua, y la invitación a diseñadores de moda muy reconocidos para que le apuesten a este trabajo con las comunidades. Vámonos rápidamente a las riquezas, María Gabriela, porque aquí volvemos a tener un asunto relacionado con el coco en el municipio de Tumaco, Nariño. Bueno, este fue un trabajo paralelo al que te comento del estudio de la estopa, pero este fue ya específicamente para el aprovechamiento de la corteza o la concha del coco, para que las comunidades de estos ríos, Río Mexicano, Río Rosario, participaran en la parte económica, digamos, aprovecharan un residuo y pudieran empezar a comercializar. Este fue un proyecto integral, un proyecto donde se les dotó maquinaria y equipo hasta planta eléctrica para poder trabajar la concha de coco, se les capacitó en el trabajo con la concha de coco, se les diseñaron productos y se les dejó listo costeo y de todo, listo para que pudieran entrar a comercializar. Apoyo al sector. Y ahora viene, si antes tocábamos el tema ecológico con el vertido de las aguas contaminadas, ¿no?, por los químicos, aquí viene en el caso de las riquezas algo muy interesante, que es la cartilla de tintes naturales, donde participan además dos especialistas en el tema textil, una de ellas Ángela Galindo, actual coordinadora del programa de moda y joyería. Correcto. Esta es una de las muestras de las múltiples cartillas de tintes naturales y de tintes que se han trabajado desde Artesanías de Colombia a lo largo de su historia, porque simplemente pues han habido muchas diseñadoras textiles que han trabajado las distintas fibras, han experimentado muchísimo sobre todas las fibras. Ha estado Carol Edith Valencia, María Margarita Spanger, que es una lumbrera, y de ella tenemos cualquier 40 documentos relacionados con tintes en las distintas fibras. Están lógicamente Ángela Galindo, Lisset, Constanza Arévalo, Nidia Castellanos. Bueno, hay muchas diseñadoras que han pasado por Artesanías de Colombia y que han hecho experimentación y que han dejado su información y han dejado un legado sobre el tema de tinturado para tanto los artesanos como para todas las personas interesadas en este manejo. Yo en algún momento te comentaba que estaríamos felices de tener, incluso de lograr armar casi una enciclopedia que se pudiera estructurar con las distintas técnicas, ya fuera de tinturado, con todos los procesamientos que se pudieran hacer con el tema del diseño, en fin. Todas las metas, María Gabriela, se pueden plantear, porque fíjese, 55 años, ¿no?, de transcurso de Artesanías de Colombia, cuántas cosas se han hecho realidad. Y a propósito de este tema de los tintes naturales, en este momento también en el trabajo de campo de Artesanías de Colombia se está recopilando muestras de teñidos vivos, porque evidentemente la naturaleza también cambia la memoria de las generaciones. Las mayores a veces han dejado de transmitir a las jóvenes, o las más jóvenes simplemente no están preguntando. Y es labor de Artesanías de Colombia incentivar, ¿no?, todo este teñido orgánico. María Gabriela, nuestra última riqueza tiene que ver con una feria, como esta, pero la emblemática, fundada en 1991 por Cecilia Duque, que se llama Exportesanías. Y aquí hay un documento de visión económica prospectiva muy interesante. A ver, esta fue... es un documento muy interesante en la información de mercado de la feria. Aquí se contrató por parte de Artesanías de Colombia una firma para que investigara tanto desde el punto de vista del expositor como desde el punto de vista del consumidor. Y se hizo todos los análisis, o se hicieron, perdón, todos los análisis correspondientes para establecer cuáles eran los mayores intereses de consumo, cuáles eran los materiales y los productos que más le interesaba a la gente,
qué artesanos fueron los que más vendieron, por qué vendieron, en qué fecha, en qué días de la feria fueron las mayores ventas, si las ventas eran a nivel internacional, si habían compradores internacionales interesados en qué cosas. Toda esta información está disponible y es básica para los artesanos y para los comercializadores que consulten esto, porque realmente a pesar de la época, digamos, porque ya son 20, ¿qué? ¿20 años? ¿10 años? ¿20 años? ¿22 años? De todas maneras, creo que es información que sirve de base para poder arrancar muchos negocios, para poder ver cómo pueden ser las tendencias todavía, cómo puede haber evolucionado, no sé, un gusto, un tipo de producto, cómo se sigue vendiendo, en fin. María Gabriela, hoy que estamos asomados al mundo digital, los artesanos, las artesanas, también con un celular en la mano, se recomendaría, ¿no?, a incrementar, digamos, esa conectividad digital para que puedan hacer lo que está proponiendo, que se asomen al Sendar cada vez más los propios artesanos, ¿no? El valor de que ellos mismos puedan tener acceso al conocimiento de su propio sector. Vamos a recordar, María Gabriela, si le parece, para terminar, ¿cómo se puede consultar esta información? ¿Qué hay que hacer? Correcto. Bueno, para poder ingresar a la biblioteca digital, yo te recuerdo, nosotros tenemos una biblioteca digital que es el material producido por Artesanías de Colombia y está puesto al público, está abierto por internet, el acceso es libre, puede descargarse, puede utilizarse, dando lógicamente los créditos de derecho de autor. Y tenemos el catálogo bibliográfico, que es la parte física donde tenemos los libros que han sido editados y producidos o adquiridos a terceros, pero que tratan sobre el tema artesanal. Para ingresar a la página de artesanía, a la biblioteca digital, se puede ingresar a través de la página web de Artesanías de Colombia, que hay un link que dice Biblioteca Digital, o se puede ingresar a través de la página, el portal directamente de Sendar, entonces www.sendar.com.co. Y allí ya encuentran los distintos motores de búsqueda para poder identificar qué quieren encontrar, el documento mucho más fácil. María Gabriela, la documentación, la recopilación de todo este material entraña un trabajo, me imagino, que cotidiano. ¿Cómo se organiza el Sendar internamente para que todo esté al día? A ver, tenemos varios frentes de trabajo. Uno es la recopilación de la producción que anualmente se va generando desde las áreas de desarrollo y comercial, de las áreas misionales de Artesanías de Colombia. La depuración de ese material, que es seleccionar qué documentos realmente agregan valor y son de interés para el público en general, porque vienen a veces archivos de listas de asistencia y todo eso, que no es del interés de la gente. Pero sí el valor, el material que contiene las monografías de oficio, el trabajo hecho en la comunidad, toda la parte de fichas de diseño, toda la parte de bitácoras de diseño que son muy interesantes y muy enriquecedoras. Y hay otra parte que hace la limpieza del material antiguo, la recuperación del material antiguo que se va encontrando, de archivos que vamos recuperando o del material físico que se ha escaneado y vamos subiendo, que es el material antiguo porque estamos preservándolo. Y finalmente, pues se está catalogando, lógicamente, para ponerlo en publicación para el servicio al público. Consulta libre, vuelvo y repito. Consulta libre, esa información es muy importante para que todo el mundo lo tenga claro, saber cómo nos podemos conectar, acceder. Y por último, Gabriela, a propósito de las voces, oralitura, como se llama hoy en día también, que es la literatura no escrita que se transmite verbalmente, tan rica, propia de las comunidades artesanas, especialmente indígenas. Todo ese acervo cultural que reposa, por un lado, a través de las artesanías, donde se manifiesta a través de la simbología, por supuesto, y los colores, el tratamiento de los tejidos, pero en el caso de los testimonios, la mitología, la poesía, ese acercamiento, digamos, creativo que se tiene a través de las palabras transmitidas,
¿Eso también en el Sendar tiene un espacio? También. Nosotros tenemos también un acervo de audios, tenemos un acervo de videos, tenemos también, material fotográfico. En todo lo que hemos logrado recuperar y rescatar, lo tenemos también clasificado, o estamos también en ese proceso, porque este tema digital, pues venimos implementándolo desde 2013 más o menos, hasta la fecha, y hay mucho material que falta todavía, hay cantidades de material que falta por catalogar, pero estamos trabajando día a día en implementar mucho más y en enriquecer mucho más la biblioteca para el servicio a todos los que estén interesados. Quizá un llamado para los jóvenes indígenas, que son sensibles, María Gabriela. Cada vez encontramos más en las comunidades jóvenes que eventualmente o han ido a la universidad a estudiar y regresan convencidos de seguir trabajando en las comunidades y, por supuesto, muy sensibles con la preservación del patrimonio, y en sus manos podría quedar de pronto, en las manos de estos jóvenes, me refiero, de pronto con el liderazgo de María Gabriela también, como este interés por la recopilación de la mano de ellos mismos. Ya veremos, ¿no, María Gabriela? Hay mucho camino por delante. Sí, muy interesante. Y Camilo Rodríguez ha estado muy al frente de esos temas, toda la parte investigativa. Entonces, ahí Camilo va a ser el que le va a poner, digamos, el frente y el alma para precisamente recuperar todo eso y tratar de preservarle también parte del patrimonio a las comunidades que se quedan con la parte oral, y a veces se pierde, se diluye. Por eso el esfuerzo editorial, exacto, María Gabriela, de Camilo Rodríguez al frente de la revista editorial Artífices, que acumula en sus 13 ediciones una parte en impreso. Creo que los que nos gusta el papel, me imagino que a María Gabriela también, pues los extrañamos, pero que hoy en día, de todas formas, ahí están anclados al propio Sendar en lo digital. Camilo Rodríguez nos ha acompañado en estas emisiones de Voces, además con su capacidad narrativa. Él es como si estuviera en una tulpa, ¿no? María Gabriela le va hablando y le va dejando a uno enganchado. Sí, él se mete y lo agarra a uno, lo convence, lo envuelve. Sí. Bueno, muy bien, María Gabriela. Un placer. Continuamos trabajando en Artesanías de Colombia, en el Sendar, y aquí, en Voces, seguimos adelante. Gracias, Rocío. Hola, soy Daniel Acevedo y estamos en El Viajero Artesanal. Un segmento que invita a conocer diferentes formas de viajar por Colombia artesanal, a partir de historias que nos conectan con las regiones. Las experiencias de los invitados especiales han sido el puerto de partida para navegar por destinos artesanales a través de la historia, la fotografía, la espiritualidad chamánica y la arquitectura. Nuestra invitada en este último día de emisión de Voces es una arquitecta que descubrió su vocación a los 3 o 4 años de edad, directora de la revista Axis durante 15 años y luego, desde agosto de 2015, gerente general de Artesanías de Colombia. Ana María Fríes, bienvenida a El Viajero Artesanal. Muchas gracias, Daniel, y a todo el equipo de Voces, el equipo de Artesanías de Colombia, el equipo de Plaza Mayor y a todos los artesanos y los asistentes que han disfrutado de este viaje a través de Voces durante estos 5 días de emisión. Pues gracias por haber permanecido en conexión con nuestra esencia, y bueno, aquí estamos para seguir compartiendo y seguir viajando a través de las artesanías, porque el viaje continúa, por supuesto, e incluso quiero aprovechar esta oportunidad para compartir con el público, con los artesanos principalmente, la buena noticia de que el viaje continúa y el Expo Artesano continúa y continuará hasta el próximo domingo, con el propósito de dar más oportunidades al sector artesanal de seguir exponiendo sus trabajos a través de la tienda
expoartesano.com.co y también a través de la rueda de negocios, con el objetivo de concretar más ventas, generar más ingresos y asimismo atender las múltiples solicitudes que hemos recibido de compradores que quieren seguir en contacto con el sector artesanal, en contacto con nuestra esencia. Entonces, el viaje continúa. Con esa grata invitación, Ana María, con este viaje que continúa, iniciamos este segmento del viajero artesanal y tenerla usted acá es muy importante porque es una viajera consumada en su vida profesional y en los viajes personales que ha realizado. Han tenido un lugar muy importante, diferentes destinos, diferentes experiencias, diferentes momentos. Otras culturas, otras lenguas, otras formas de habitar los espacios para usted como arquitecta pueden seguramente ser aprendidas cuando viajamos con un propósito. ¿Cuáles son los propósitos que animan a viajar a Ana María Fries, que busca cuando emprende un viaje a cualquiera de los destinos artesanales o por otros lugares del mundo? Principalmente, cuando en los recorridos por Colombia, gracias a el trabajo con Artesanías de Colombia y con los artesanos de nuestro país, pues por supuesto, a conectarnos con nuestra esencia, con el origen, a entender ese territorio, a deslumbrarme con la belleza del paisaje, de la geografía, pero principalmente a tener esa conexión con el origen y con la esencia. Tengo que decir que las conversaciones que tenemos y esos encuentros con los artesanos y esas comunidades y esas diversas regiones que hemos visitado realmente han sido no solamente fascinantes, sino que han dejado sembrado en mí realmente reflexiones muy profundas por esa sabiduría y por esa actitud ejemplar que permanentemente nos muestran los artesanos. La forma como viven, la forma como trabajan, esa maestría que tienen en sus manos, pero sobre todo ese amor, esa intención amorosa de transformar las fibras de su entorno y de seguir contando las historias de sus ancestros y de su cultura, y de estar tejiendo el pensamiento, de estar tejiendo la cultura y dejar esa huella de la creatividad que siempre nos inspira. Yo soy una convencida que la cultura sana el mundo. Y la cultura en nuestro país, con esa diversidad y con esa riqueza, sana nuestros corazones, sana al país. Los artesanos nos dan ese ejemplo. Y cada conversación es profunda. Cada técnica es realmente asombrosa. Esa maestría y ese arte que poseen los artesanos en sus manos es realmente deslumbrante. En esos viajes por la esencia, como nos relata usted, por el origen, por las fibras del país artesanal, ha recorrido seguramente usted muchos lugares de la mano de su familia, de amigas, de compinches de viaje, de ese colegaje que se crea como viajera artesanal. Y seguramente tendrá algunos lugares icónicos en su mirada como arquitecta. Quisiera que nos hablara desde esa perspectiva de su formación profesional, desde la literatura, desde el arte, desde el diseño, de la arquitectura y desde la artesanía, cuáles son esos destinos icónicos a nivel global también, por los cuales haya recorrido y que haya tenido experiencias invaluables para usted en materia artesanal. Daniel, en los recorridos por Colombia, y me quiero concentrar ahí, cuando uno va desde el aire y tiene esa oportunidad de ver Colombia desde el aire y esa cercanía con la geografía, con la naturaleza, con el territorio, es realmente deslumbrante. Ver la Guajira desde el aire, ver ese desierto y ese mar Caribe, los colores
ya son evocadores y son una verdadera invitación a entrar y recorrer ese territorio. Una vez está uno en La Guajira y hacer estos recorridos e ingresar a las rancherías y encontrarse con las comunidades wayú y como, la forma como viven, ese hábitat que construyen, que entre otras en el último viaje que realizamos con el equipo de Artesanías de Colombia, tuve la oportunidad de hacer un registro de la naturaleza circundante y cómo ese entorno natural se constituye no solamente la materia prima para la construcción de su hábitat. Entonces, una ranchería está construida, por ejemplo, las estructuras de las columnas o las enramadas con los palos, los troncos del trupillo. Y los cerramientos de estos espacios están construidos con el cactus, estos cactus altos, que cuando se secan y se caen, las comunidades las cortan en pequeñas lajas y con ellas generan los cerramientos, digamos, paredes y en la parte de la superficie. Y en la parte ya de cubierta utilizan esta planta que es una especie de, podría decirlo como un puercoespín bellísimo que seco constituye la cubierta. Entonces es un espacio en sí mismo, la ranchería, bellísimo por los materiales y por la habilidad y la realmente la creatividad de poder extraer desde el mismo territorio, desde un desierto como lo es La Guajira, esa construcción de ese hábitat. Y por último, estas hamacas, estos maravillosos chinchorros tejidos que son la nota de color y de vibración, y es esas narraciones bellísimas que oímos en este transcurso de estos días de voces, que la hamaca es cobijo a la vez. La hamaca es el origen donde se hamacan los bebés, donde las mujeres en el encierro empiezan a hacer este tejido de estos chinchorros fabulosos, también de las mochilas wayú, y cómo esta hamaca va creciendo con de bebé a mujer, a niña, ese tránsito a ser mujer adulta, a ya ser la hamaca compartida con su pareja, en donde ahí pasa todo. Y donde el último cobijo, la última morada, también es la hamaca. Ese chinchorro con el cual son enterrados en el primer entierro y hace parte de toda esa tradición. ¡Qué belleza! El que la hamaca, ese chinchorro, se vuelve también la última morada. Y es quizás, como lo mencioné en algún momento, una de las piezas de diseño más asombrosas que se hayan podido realizar en el universo, porque es realmente cobijo, es cama, es columpio, es portable, ahí se transportan los enseres. En fin, es una pieza multipropósito, pero tejida con una maestría realmente alucinante y con esa narrativa de los canás y estos mensajes que están inscritos. Podría decir que, miren, curiosamente, en ese viaje que tuvimos a la ranchería de Carmen Palmar, una mujer increíble, en donde es una líder que además con sus hijos tiene montado un colegio para atender cerca de 1,000 niños de la región. Además, enseña a las mujeres a tejer. Tiene toda la ecuación, incluso para hasta recibir
turistas que tengan la inquietud de adentrarse en una ranchería y ver cuál es esa experiencia, cómo viven, cómo tejen. Carmen Palmar nos estaba contando en este viaje, en un sirra, esta asa, esta que puede ser una asa, la mochila, o también los aperos de los caballos, de las mulas, que es un tejido increíble de doble faz, positivo, negativo, que tiene la lectura inversa en color, pero es exactamente, es un doble tejido, es increíble la capacidad de concentración y de abstracción de las maestras artesanas que puedan tejer en espejo. Al mismo tiempo, la misma figura, simplemente cambiando de color. Yo le pregunto a Carmen, ¿y cuál es la narración que hay ahí? Y me habla de qué es la flor de la calabaza. Y la flor de la calabaza, le pregunto, la flor de la calabaza que tejió en ese sirra, la tejió de color fucsia. Y yo le pregunto, Carmen, ¿por qué color fucsia? Si la calabaza, la flor de la calabaza es color naranja. Y me dice, yo sé que la flor de calabaza es naranja, pero lo que yo estoy tejiendo es la emoción. La emoción cuando yo veo que sale una flor de calabaza, porque está anunciando el fruto, está anunciando el alimento. Y lo que yo estoy tejiendo aquí es la emoción que me produce ver una flor de calabaza. Entonces, esos viajes son alucinantes. No solamente con la gastronomía, esa capacidad, esa gastronomía que tienen, que es increíble, o sea, el chivo, el friche, hecho en diversas presentaciones, con unos arroces increíbles, con un arroz con frijolitos, con patacones, con plátano, la chicha, en realidad es de un exquisito, de un sabor increíble. Todas las presentaciones, o frito, o asado, o sudado. Es una belleza ver cómo en el desierto la comunidad Wayuu tiene esa capacidad de creación y esa capacidad de afrontar las dificultades de un desierto, de la ausencia de agua, de la ausencia de una cantidad de recursos, y se adaptan de una manera, con una resiliencia increíble, y hacen este tipo de esfuerzos que realmente son ejemplares. Esa riqueza, esa generosidad, esa abundancia que relata usted en La Guajira, la encontró también a inicios de este año en el Valle de Sibundoy, y lo ha nombrado usted en varias ocasiones como un destino mágico, como un destino armonioso, espiritual. Y la tulpa es un lugar central también en esa reflexión sobre el encuentro, sobre la comunidad, sobre el sentimiento que se transmite por parte de las familias que se reúnen en torno al fogón. Destinos como el Putumayo, para usted, ¿qué representan hoy en día con toda esa riqueza artesanal? ¿Y qué mensaje se puede comunicar a la audiencia que nos visita en El Viajero Artesanal? De alguna manera, hemos tenido la participación del Taita Arturo Jacaramijoy en un primer momento. Christian Biffen nos acompañó y nos relató también la importancia del banco de pensamiento del Putumayo que tiene en su casa. Y la tulpa, para usted, ¿qué significa hoy en día en un país que se está reencontrando? La tulpa es una maravilla porque es el corazón de la casa, es el corazón de la comunidad, es el corazón de la familia. Y la tulpa representa el fuego, ese espacio donde se cocina el alimento y el pensamiento, representado por tres piedras, el padre, la madre y el hijo, pero que en realidad representan son toda la familia, todas los, incluso la región, porque esa, digamos, esa composición con los ladrillos de alguna manera también hace una referencia a la comunidad, a los pueblos, cómo se va ampliando ese pensamiento, ese conocimiento y cómo se comparte. Entonces, tengo que decir que primero en la geografía, que es alucinante, esa región mágica, con un verde, el verde del Putumayo y toda esa riqueza de la tierra, de esa fertilidad de la tierra, en donde se ve en la chagra, donde es el espacio, es la huerta,
donde cultivan los alimentos, donde están las hierbas aromáticas, las hierbas medicinales, donde cultivan el alimento las comunidades Kamsá e Inga. Incluso puedo decir que el olor a la citronela, yo no he olido una citronela que huela más deliciosamente perfumada, o esta agua aromática de citronela que nos brindaron con tanta generosidad en este encuentro en la Maloca de Gerardo Chazoy y su familia. Realmente el paisaje es alucinante porque es un valle increíble. Después de ese recorrido que va uno de pasto, pasa uno por la Laguna de la Cocha, que también es una... es un paisaje natural, pero es un espectáculo ver esa laguna. Y después entrar al Valle de Sibundoy, que es el anuncio cuando uno recorre y pasa un riachuelo y ya empieza a ver la primera casita y empieza a ver los parte de la comunidad indígena parados, dando como la bienvenida con sus sayos y toda su indumentaria. Ahí ya estamos ingresando al Valle de Sibundoy. Y este paisaje circundante que es alucinante. Cosas muy potentes. Número uno, haber asistido realmente al Carnaval del Perdón. Creo que es, si yo tuviera la posibilidad de declarar patrimonio universal, esta celebración lo haría, porque realmente es un encuentro muy significativo. Principalmente porque se reúne toda la comunidad y comparten el alimento. Es compartir una cucharadita de caldo, una cucharadita de caldo con pollo, un caldo de pollo con huevo duro, que el taita, cada taita, cuando entramos a esta atención tan absolutamente generosa que nos hicieron el gobernador de la etnia Kamsá, a cada taita le entregan una taza con un caldo y a cada señora le entregan una docena de huevos duros y los pican, los echan en ese caldo. Y cada taita, que es los antiguos gobernadores que participan en ese encuentro, pasan uno a uno ofreciendo una cucharadita de caldo a los presentes. El mensaje es muy potente. Si cada uno compartiera una cucharadita de su caldo, se multiplicaría y se vuelve abundancia. Solamente requiere uno compartir una cucharadita. Todos podríamos contribuir. Ese, para mí, es uno de los mensajes más potentes. Y todo ese rito... alrededor del Carnaval del Perdón es de compartir la comida, de compartir la bebida, de compartir con la familia, de compartir con los visitantes al Valle de Sibundoy y salir ataviados, recorrer por todo el pueblo en todas las casas abiertas, puertas abiertas, ingreso y salida. Hay un acto generoso de amplitud, de invitación, llegar a esta misa maravillosa, celebrando con tambores, con pitos, con flautas, llenos de coloridos, con toda la indumentaria, o sea, la flauta es, y las tamboras también como para ahuyentar los malos espíritus. Ese encuentro increíble después de esta misa y que al finalizar se encuentra la comunidad en la plaza frente a una iglesia y cada persona identifica la persona con quien se tiene que reconciliar, donde tuvo un desencuentro, donde tuvo algo, tiene algo que resolver, porque para ellos no es posible terminar el año con una deuda pendiente o iniciar el año con una deuda pendiente. Me parece que ahí hay un mensaje muy potente y todas las reflexiones alrededor que nos invitan a seguir su ejemplo. En ese viaje por la arquitectura que nos ha llevado usted en la Guajira, en la gastronomía, también en el Valle de Sibundoy, vamos a hablar un poco de la artesanía como objeto que invita a viajar. Y hace unos días, en un diálogo que tuvo usted con Rocío Arias Hoffman, nuestra editora general y productora ejecutiva de Voces, les decía
decía usted, las artesanías son la posibilidad de viajar por el país, de viajar a través de los objetos. Con esas palabras quisiera pedirle una invitación a nuestro público en este segmento del viajero artesanal a que viaje por Colombia artesanal. Pero, ¿qué es Colombia artesanal primero para usted? ¿Y por qué deberíamos ir a estos destinos maravillosos que usted nos relata con esas texturas, con esos olores, con esos colores y con esos gestos de generosidad tan importantes? Colombia artesanal es un viaje fascinante a la cultura, a la riqueza, a la diversidad, a la belleza que tiene nuestro país, a esta faceta esplendorosa, increíble, que tenemos en Colombia. Realmente nosotros tenemos que estar muy agradecidos y muy orgullosos por el país en que hemos nacido, el país que tenemos, los recursos hídricos. También ver esa oportunidad de que la misma naturaleza le ofrece la diversidad de tonalidades verdes nunca jamás vista. Yo hace poco afirmaba que yendo a Pasto, sobrevolando sobre Pasto, sobre Ipiales, sobre toda esta zona, sobre esta cordillera donde está el macizo colombiano, en donde se revienta las tres cordilleras, donde nacen los ríos de este país, el color verde de esa zona es único. Ese color verde es diferente al color de Boyacá. Es increíble la riqueza natural que tenemos en nuestro país. Y Colombia Artesanal, ya esta iniciativa que tenemos desde Artesanías de Colombia, es justamente poder acompañar a los viajeros a ese recorrido por Colombia, a encontrarse con las regiones, a encontrarse con el territorio, pero principalmente a encontrarse con los artesanos y con las artesanías y con las técnicas, a entenderlas en vivo y en directo. Porque la relación absoluta que hay entre geografía, naturaleza y región es directamente proporcional a esa expresión consignada, materializada en la artesanía, en las fibras, en los colores, en los tintes. Simplemente tomar un huérregue del Chocó, oler un huérregue es oler la selva chocuana. Allí está el ADN, es la esencia de nuestra cultura, de nuestro país. Ana María, muchas gracias por acompañarnos hoy en este último segmento de Voces del Viajero Artesanal y contarnos algunas historias como viajera que ha recorrido diferentes destinos y que nos pintó de colores este momento mágico de esta tarde de cierre de Voces. Los invitamos a visitar expoartesano.com.co y a apoyar a los artesanos colombianos. Recuerden que la Feria Digital, como nos dice Ana María Fríez, va hasta el viernes 6 de noviembre. Seguimos en Voces. Domingo, perdón. Hasta el domingo 6 de noviembre. Hasta el domingo, vamos hasta el domingo para generar más oportunidades al sector, para brindar más oportunidades a los compradores, y para que este viaje continúe y que continuará por el tiempo que tengamos que hacerlo de manera virtual, pero también esa oportunidad que en la medida que la salud nos lo permita, viajemos al territorio, entremos a conocer estas maravillas de las artesanías. Muchas gracias, Ana María. Seguimos en Voces. Adelante. Bien, hemos llegado al final de la transmisión del día de hoy, que además es nuestra última transmisión de Voces. Les recuerdo visitar la página www.expoartesano.com.co, donde podrán recorrer la feria virtual y revisar esta selección de más de 3.000 referencias y 300 artesanos que están participando de esta feria virtual. Además, pueden acceder a servicios como la compra asistida y subasta de piezas artesanas de alto valor. En la noche de hoy, el maestro artesano Nicolás Molano nos estará acompañando en la subasta con una pieza tallada en madera con las más refinadas técnicas. Además, como nos acaba de anunciar Ana María Fríez, gerente general de Artesanías de Colombia,
la Feria Expo Artesano en su primera versión digital sigue para todos los artesanos en el país y para todos los curiosos que van a ese patrimonio cultural expresado en las piezas artesanas, y sigue hasta este domingo 8 de noviembre con todos los servicios de feria virtual y rueda de negocios para que entremos y nos enamoremos de estas piezas y del patrimonio cultural colombiano. Esta es nuestra última emisión de Voces, el programa audiovisual que hemos traído y preparado para ustedes desde Artesanías de Colombia, para acompañarles durante la primera feria virtual que impulsa los oficios y las tradiciones artesanales del país. Durante las últimas 5 semanas, un equipo de sociólogos, politólogos, periodistas, diseñadores gráficos de moda, especialistas en comercio, en desarrollo humano, en marketing, hemos trabajado en esta producción digital. Somos 56 personas entregadas al presente y al futuro de las comunidades artesanas. Rafael, Rocío, Angélica, Santiago, Laura, Paula, Ana María, Jairo, Camilo, Alejandra, Laura, José, Vicky, Natalia, Juan Carlos, Natalia, Alexandra, Iván, Felipe, Carmen, Diana, Mario, Elena, Jimena, Juliana, Daniel, María Gabriela, Andrés, Ariadna, Daniel, Consuelo, Juana, Miguel, Leila, Michelle y Mabel. A todos ustedes mil gracias, a los conductores de Voces que hacen posible este trabajo. Muchísimas gracias. Hacen con su trabajo y con su labor eco en las regiones de Colombia. Existen otras voces que nos acompañaron en este programa audiovisual y que hemos recogido para ustedes y que han hecho eco en nosotros. Nos comparte el maestro artesano Granja. Al principio yo era reacio a los cambios y no me comunicaba con el mundo. Nos dice el líder indígena Arsenio Moya, cuando tejemos, todo nace del corazón. Nuestra escritura Waunan está en nuestra artesanía. Nadie puede decir, aquí está el origen del mundo, afirmó el músico Quique Riascos. Hasta que nos morimos, estamos en el canto, las palabras de una cantadora muy especial del Pacífico, Ruth Valencia. Para crear una feria como Expo Artesano, se necesita pasión, trabajo en equipo, compasión, que no es más que potente, que el zapato del otro y la capacidad de pensar en colectivo, resumió la fundadora de la Feria Artesanal, Alicia Mejía. Los campesinos buscan vivir con respeto y dignidad en su propio territorio, recitó el gaitero Marlon Perosa. Colombia no puede mostrar al mundo una historia del diseño sin incluir las artesanías. Escuchamos de la empresaria Claudia Correa. Los CAMSA somos hombres de aquí, con pensamiento y autonomía propia, concluyó el taeta Arturo Jacanamejoy. Hasta aquí la selección de voces que han rodeado para hacernos comprender el esfuerzo conjunto y la voluntad de reconocer en el territorio artesano una Colombia incluyente, diversa, hermosa y sostenible. Esto fue Voces, historias que nos conectan con las regiones. Los dejamos con una última voz, la de Ariadna Padrón, que resuena de la Sierra Nevada de Santa Marta al pueblo Arhuaco. Mil gracias por acompañarnos. Hola, soy Ariadna Padrón. Bienvenidos a Palabras al Viento. Hoy quiero compartir con ustedes un texto de Sergio Marentes. Se titula Colorear a la naturaleza. Los colores no son un invento del hombre, sino todo lo contrario. Son un redescubrimiento. A lo largo de la historia, el hombre le ha robado a la naturaleza sus derechos de creadora y se los ha atribuido sin pudor. El hombre ha observado a todos los animales posibles y los ha rediseñado para el público, así como con las plantas majestuosas, inteligentes y creadoras que han sido presentadas en forma de cápsula o de gota misteriosa para curarlo todo. Desde que me conozco, he visto a la luna de todos los colores, por ejemplo. He visto animales con alas que ni el más ingenioso pintor se hubiera imaginado. Eso sin contar las piedras que han pasado junto a mí a lo largo de mis viajes por el mundo. Hoy, ahora mismo,
Veo una nube que se acerca y se torna del blanco luminoso y sagrado al negro infernal, si es que en el infierno existe el negro y no todos los rojos posibles. Viene de lejos, muchos kilómetros quizá, y se posa justo sobre mí cuando su negro no puede ser más negro. Me quedo viéndola con mi cabeza inclinada hacia atrás y de repente de la mancha negra caen gotas que recorren mi rostro y buscan la también tierra negra. A lo mejor soy un puente entre ellas, quizá un filtro, no lo sé. Lo que creo es que el agua, en forma de lluvia, llega hasta la tierra para robarse un poco de su color y luego regresar en forma de vapor a las nubes y alegrarles un poco la vida inmaculada que llevan en el cielo azul, que no es azul. Los colores no son un invento nuestro, pero sí lo que somos cuando jugamos a ser uno de ellos inventados por la naturaleza en éxtasis. Gracias por acompañarnos. Y en lengua Iku, la misma que le pertenece a los arhuacos de la Sierra Nevada de Santa Marta, un Quechua, Ucumuyeri Duni.